Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy muy emocionado porque está aquí conmigo una persona muy interesante que comparte contenidos muy chidos y muy pues completos, Roberto Neotolteca. ¿Cómo estás, Roberto? Todo bien aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, me cuentas que estabas ahorita en la selva. Luego vives en Tepoztlán y andas acá y curiosamente coincidimos, creo que apenas nos escribimos esta semanita, se armó en corto y muy contento que estés aquí. Como ustedes, amigos que están aquí, bienvenidos. Les recuerdo a ustedes que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a héctorescajadillo.com, ahí hay cosas interesantes que les pueden servir. Y suscríbanse, compartan, les mando un abrazote, ya estamos de vuelta en este podcast que nos encanta a todos hacer, pasarla bien, conocer gente chida. Y pues bueno, arranquemos sin más. Mi querido Roberto, ¿cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo han estado estas últimas semanitas? ¿Cómo arranca tu año? Dame así una actualización general. Si tuvieras que ponerle un nombre a esta etapa de tu vida, ¿cómo le llamarías? Muy bien, pues todo fluyendo como un buen mago tolteca que sabe emanar y proyectar su realidad y también hacer una pequeña corrección en lo que dijiste. No soy una persona, ni tú. Ok. No somos personas. Persona significa máscara. No está de más decirlo para que nos vayamos acostumbrando a los términos, ¿no? Porque nos engaña el sistema, ¿no? Entonces, una persona, nunca te identificas como una persona porque es la falsa proyección, la máscara. Entonces, realmente seres, ¿no? Eso no somos. Somos más bien unos seres que estamos aquí interactuando en un juego. Y pues como tal, desde que te das cuenta que eres un jugador, pues empezamos a tener otro estado de conciencia, cómo moverte aquí y cuando lo descubres, cómo va más o menos las reglas de este juego, de este simulador, pues empiezas a cambiar la percepción de la vida y pues también uno empieza a interactuar de otra manera y en lo que cabe, pues bastante a gusto y porque me hago responsable de mi propia vida, ¿no? Entonces aquí lo interesante es eso, que nos salgamos del papel de víctimas, que sí llegamos todos como víctimas, pero que cambiemos al rollo de la responsabilidad, ¿no? Y ahí cuando tú te haces responsable, pues ya todo recae en ti, dejas de ver hacia afuera y culpar hacia afuera o quieres salvar a alguien afuera. Entonces por eso te cambia muy, muy bien la vida en cuestión de un giro de 180 grados, en cuestión de interacción y pues por eso es que me encanta como transmitir este mensaje para que nos demos cuenta que se puede y debemos vivir de otra manera si es que realmente estás tomando conciencia de que no andan bien las cosas y es más que obvio que no andan tan bien, ¿no? Okay. En cuestión de la sociedad y todo este rollo enajenante que nos han hecho creer que es la vida, ¿no? Ok, excelente. Pues gracias por esa respuesta. Bienvenido otra vez. Quería arrancar preguntándote, ¿en qué momento cambió tu vida a una dirección que podrías detectar ahora? O sea, si tuvieras que identificar un evento crucial que te hizo mover, porque seguramente, digo, no sé tu historia de vida, ahorita nos platicarás tú, pero es raro que una persona nazca con estos conocimientos, con estos saberes. Es un proceso de ir desenmascarando, de ir levantando velos, de ir avanzando. ¿Cuál evento en tu vida ubicas como el más crítico que te hizo, si es que hay alguno, cuál evento fue el que te hizo cambiar y decir, esto está, no es lo que nos han contado? Mira, bien lo dices, no creo que haya sido uno en particular, ha sido varias etapas en las que vas avanzando y te vas quitando los velos del juego, de los humos, y te van haciendo tomar pues conciencia de dónde estamos parados. Pero sí puedo mencionar, creo que una de las cosas fundamentales pues fue conocer la Toltecayot, que es la esencia de nuestra cultura, la forma de vida en la que nuestros abuelos en el pasado se regían y vivían, que es el arte de vivir en equilibrio. Y la primera vez, por ejemplo, que me metí un temazcali, fue algo de wow, ¿qué es esto? ¿Dónde estaba este rollo? ¿No? Fue una gran sorpresa, súper agradable y confrontador a la vez, de decir, ¿qué onda? ¿Por qué no nos enseñan esto, por ejemplo? ¿No? Y de ahí pues despertó mi inquietud y pues te vas metiendo
O sea, todo lo que es la tradición que hay hoy en día, y pues ya una cosa lleva a la otra y vas jugando. Y después, pues varias cosillas, ¿no? Que siempre también he sido muy inquieto en cuestión de, desde niño, cuestionar todo lo que ha sido el sistema paso a paso, ¿no? Pero siempre fui muy, como un alma muy, o más bien un ser, un espíritu muy rebelde, como que nunca me gustaba la escuela, por ejemplo, ¿no? Así de, ¿por qué pasa esto en la escuela? ¿Por qué tengo que seguir reglas? ¿Por qué me tienen que cortar el pelo? ¿Por qué tengo que poner un uniforme? ¿Por qué me tengo que levantar a las 6 de la mañana? ¿Qué sé yo? Y aparte que decía, ¿qué, esto qué me va a traer de beneficio aprender estas tonterías? Porque en general son puras teorías y puras cosas que pues no, no, o sea, que, y ahí, o sea, empiezas a siempre como cuestionar el molde en el que nos meten y nos indoctrinan todo el tiempo, y ahí pues una cosa lleva a la otra, y pues ya experiencias como pues leer libros y viajar y ver documentales y pues charlas entre amigos aquí y allá. O sea, te digo, son varias situaciones. El viajar también me ha dado mucha oportunidad de abrir, ¿no?, la percepción, y de, he tenido la fortuna de conocer casi todo el continente. Entonces ahí es donde pude ver toda la conexión que tenemos y la energía que hay aquí, y pues también ir del otro lado, Europa, y contrastar también, que eso es muy bonito, ¿no? Que cuando sales de tu país, sobre todo de México, que dices, nadie valora lo que tiene hasta que lo ve de fuera, y dices, wow, es que México es un paraíso, la verdad. Y más lo acabamos de ver con lo de esto que pasó en el 2020, que la verdad México se convirtió como casi en el arca de Noé, ¿eh? Muchos se vinieron a refugiar acá por todas las libertades que tenemos en todos los sentidos. Me tocó porque yo viví en una parte muy, en esa época, muy turística, y estaba llenísimo de europeos. Porque aparte en esa época cerraron Tailandia y toda esa zona de allá, Bali, la India. Entonces todos esos viajeros se vinieron para acá. Entonces me pude dar cuenta, ¿no? Como muchas veces inclusive el extranjero valora más México que el propio local, nosotros, y que por estar en ese rollo pues de eurocentrismo, y hoy en día con el rollo yankee, todo ese rollo, y siempre buscar afuera lo que uno tiene dentro. Y en cuestión de la cultura, pues para mí sí fue un gran despertar la Toltecayotl, y después ya empecé a meter, encontrarme los libros de Castañeda, por ejemplo, ¿no? Que en ese momento no los conocía, o más bien no los asimilé como los asimilo ahora, pero fue una gran revelación ya empezar a ver que se manejaban otros términos, en energía y esos tipo de, pues más bien esas tipos de experiencias en las que Juan Matos metía a Castañeda y a hablar del nahualismo, y que pues en esa época, pues, creo que mi primer libro lo leí a los 18 años y no sabía mucho de qué estaban hablando el rey del Tero, ¿no? Lo que más me llamó la atención pues fue el rollo del peyote y todo, ya sabes, ¿no? Pero ya después los vuelves a releer con otro enfoque, y pues sí, o sea, la verdad también hay que darle un mérito a Castañeda, que fue el que trajo la toltequidad a la era moderna. Independientemente, como todo, hay que dividir el trigo de la paja, y pues también como todo se hace un negocio, y ya después se distorsionan un poco las cosas, pero bueno, eso es lo primordial de Castañeda, que trajo toda esa enseñanza. Y después, pues los nuevos, que es el neotoltecas realmente, es eso, ¿no? Él fue, yo creo que de los pioneros en el neotoltecayismo, por decirlo de una manera más castellanizado. Y es por eso que yo me gusta como mencionar este móvil, ¿cierto?, llamado neotolteca, porque ¿qué es neo? Nuevo. Somos los nuevos toltecas, y que somos todos realmente los que estamos inmersos en nuestra cultura, y no es una secta y no es nada. Entonces, para mí, los que empezaron a traer ya la toltecayotl actualizada en el aquí y ahora, pues sí fueron ellos. Después tenemos también a un neotolteca muy, muy prolífero, que Miguel Ruiz, que nos trajo los acuerdos, por ejemplo, que eso no te lo encuentras en ningún códice antiguo, porque eso también la gente se queja. Ya, eso no es tolteca, ¿en qué códice viene? A ver, para. Claro que es tolteca, porque los fundamentos, si tú la estudias, la toltecayotl, pues es la base de la vida, para vivir en equilibrio, para vivir en armonía, en centro del equilibrio y la fluidez, como dice la toltecayotl. Entonces este hermano, basándose en esta filosofía, nos entregó algo nuevo, bueno, no, entre comillas, pero una perspectiva diferente, y que si esos 5 acuerdos los pones en práctica, te cambian la vida para bien. Entonces, bienvenido lo que te ayude, ¿no? Entonces, ¿por qué estar como negando? Ah, es que eso no viene en tal lado, como el purismo, pero absurdo y totalmente como de egoísmo, ¿no? Así de, no, es que
porque se hacen ya, ya ves, divisiones y sectas en todos lados. Entonces, pues sí, yo sí le doy un gran mérito a lo que es la enseñanza de Miguel Marín. También este, no sé, lo leíste, el libro de... Guillermo Marín. No, Guillermo Marín, perdón. Miguel Ruiz. La maestría del amor, también muy bonito, también, ¿no? Sí, y sí, todo eso es filosofía tolteca, porque claro, eso está... Y que, como vemos, también es la misma base de todos los... las culturas antiguas. Y bueno, también mencionando a Guillermo Marín, que ha sido un gran historiador, que se ha dedicado a reivindicar la historia de nuestros ancestros, muy bien hecho, muy bien documentado, y entonces todo suma. También tenemos a otro gran historiador que se llama Frank Díaz, que también ha traído muchísima información, ha traducido muchos textos del náhuatl, del maya, el calendario, y muchas de la cosmovisión, la filosofía, y ya nosotros que nos hemos integrado a este movimiento neotolteca, y pues que va creciendo. Y lo primordial, en ese sentido, yo me evoqué, porque dentro de ese sendero de transformación que uno empieza a tener para como apaciguar el ego, porque para mí la palabra correcta, que no es negativa, es ser egocentristas. ¿Por qué sea que ser egocentristas? Porque al ego que ponen en el centro. La tolteca hoy te enseña ni a la derecha ni a la izquierda, ¿dónde está el equilibrio? En el centro, ¿no? Entonces, por eso al ego ni a la izquierda ni a la derecha, al ego centradito y calladito. Entonces, para hacer eso, pues necesitamos mucho acecho, estar viéndonos, y eso pues se llama en la tradición el camino de la serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Y para empezar ese camino, ese sendero de autotransformarte y recordar, porque lo único que hacemos es recordar, que esa conciencia está dentro nuestra, esa fuente, y que no necesitamos llegar, sino ya está, más bien hay que quitar los humos del espejo. Por eso uno de los arquetipos primordiales de la toltequidad es el Tezcatlipoca, el espejo humeante, que todos llegamos con un estado de conciencia bajísimo, con nuestro espejo, que es nuestro cuerpo, nuestro cristal opacado por carbón, electricidad, y los velos, en que se, los humos en que se puede traducir también, pues, creencias, paradigmas, programaciones, etcétera. Entonces, por eso aquí los quitando. Y ahí es donde, en ese sendero de autotransformación, pues también me empecé a topar con el mundo de la salud, el naturismo. Y eso es lo que yo he evocado a enfocar este nuevo movicierto. ¿Por qué digo movicierto? ¿Qué van a decir esa palabra? ¿Qué? Porque también hemos visto que los lenguajes también están corrompidos, y si tú te das cuenta, todo va hacia la mente y a la mentira, las palabras, porque tu palabra, como dice el acuerdo tolteca, pues interactúa con el campo de resonancia. Por eso el primer acuerdo es honra la palabra. Entonces, si tú estás maldiciendo, creyendo que estás diciendo cosas positivas sin saber por qué te programaron de manera neurolingüística, entonces hay mucha trampita en las palabras, y que, bueno, todo el lenguaje está corrompido, pero al menos ir cambiando ciertas cositas que ya las identificaste, y hay una correlación para seguir una coherencia más resonante. Entonces, si te das cuenta, conocimiento, conocer con mentira, ¿no? Verdaderamente. No, pues porque toda la palabra mente viene de la latín mentis, que es mentira. Entonces, si estás hablando con ese lenguaje, pues entonces por eso yo no me muevo con mentira, yo me muevo con certeza. Movi, cierto. Nada más con entre paréntesis, para que voy a decir algunos términos algunas veces así, para que también nos acostumbremos a hablar un poco diferente en cuestión de esta coherencia armónica de la palabra, ¿no? Y déjame, te continúo, continuamos con el paréntesis abierto de esto de las palabras, porque es un tema que, bueno, ya lo tenía yo, porque tengo alguna duda. Y es, bueno, aquí Roberto es un maestro en etimología y en encontrar esta relación entre conceptos, palabras, entre conectar. Digo, ustedes juzguen por ustedes mismos, si ven su contenido van a ver que mucho tiene que ver con conectar conocimiento, sabiduría de muchos lugares, analizar las palabras. Conocimientos ciertos. Analizar las palabras, conectar. En fin, aquí lo que te quería preguntar, y es haciendo, continuando el paréntesis, es este tema de la etimología, ¿en dónde sí hay relación? ¿O cómo llevas tú al ejercicio cuando ya está convirtiéndose en un sesgo, digamos, de confirmación? Porque es una cosa que, si nosotros queremos encontrar la relación entre las cosas, la vamos a encontrar, ¿no? Si nosotros queremos buscar eso, va a estar ahí.
Entonces hay que hacer también un discernimiento en qué concepto sí está conectado y qué concepto es simplemente un esfuerzo ya de nuestro por obligar y forzar algo que no necesariamente está conectado. Si tú pudieras abrir aquí ese espacio, ¿cómo trabajas ese discernimiento? ¿En dónde sí trazas esas conexiones y dónde dices, no, a ver, para esto ya quizá lo estoy llevando más allá y esto no, porque, no tiene mucho que ver? Porque mira, también en este sendero vas despertando y te vas dando cuenta que pues, el mundo de la conspiranoia no es tan conspiranoico. Los que conspiran contra nosotros sí están conspirando. Nosotros no somos los conspiranoicos, sino el sistema. Y el sistema está corrupto. Y lo sabemos más de sobra. Hoy en día también, hablando de este despertar, que me dices, ¿qué te ha ayudado a despertar? Pues también el internet. Así un arma que se les volteó la tortilla, que obviamente también es, como todo es dual, mucho control, y pues todo el mundo en las redes sociales pone su vida, ya se enteran y nos escuchan, y ya sabes que también fue creado para eso, como para meterte más en el metaverso, en el mundo virtual. Pero lo hemos usado a nuestro favor para comunicarnos, para acercarnos, para tener un acerca cierto. Entonces también ahí pues te vas despertando y vas encontrando información de todas partes del mundo de habla inglesa, sobre todo me he nutrido mucho, ¿no? Que mucha gente que ha subido muchísima información de todo el mundo angloparlante, y con pruebas, obviamente no es nada más de que, ay, me lo creí porque lo dijo o tal, ¿no? Sino porque también parte de la tradición tolteca y de la filosofía es, de hecho, la definición de un tolteca es un ser humano íntegro que cultiva toda su energía, que saca todo de su esencia y que experimenta por cuenta propia. Eso es lo primordial. Aquí no hay creencias. O sabes o no sabes. Hay un intermedio, porque claro que puedes hacer unas conjeturas, pero basadas un poco más en algo más verificable, aunque no sea 100% todavía. Pero no vamos a tirar una cosa como de al azar, así como de solo porque se nos ocurrió, sino porque es que ya tenemos una base, aunque todo nos falta todavía sustentarla más. Pero, y hablando del lenguaje, pues es que es más que obvio, te digo, si empiezas a relacionar y a estudiar y a ver que de entrada todos los lenguajes modernos están corrompidos, porque, y más el inglés, ahí es donde yo empecé a darme cuenta. Si estudias programación neurolingüística, pues tú sabes que la palabra, por eso te lo está diciendo el primer acuerdo, honra la palabra. ¿Cómo dice la canción del rey? Mi palabra es la ley. Y cuando frotas la lámpara de Aladino y el genio salía, ¿qué decía el genio? Tu palabra es mi comando, algo así, ¿no? Dime lo que tú quieres, te lo están diciendo. Te lo dice, por ejemplo, los Vedas, el Om primordial, el sonido. Después la Biblia lo copió y dijo, el verbo se hizo carne. En el Popol Vuh, los maestros no sé qué hicieron consenso y dijeron, hágase tal cosa. Dijeron, mas no pensaron, meditaron. Dijeron, te están hablando que la fuente de aquí en esta Matrix es de sonido. Entonces por ahí va el rollo. Entonces ya vas relacionando puntos y dices, bueno, claro, entonces si esto es de sonido y nos controlan con frecuencias, más que comprobado, obviamente el lenguaje fue hecho para eso, para controlar al ser. Antes ni siquiera hablábamos. Y más los lenguajes modernos, porque todas las lenguas más antiguas, sobre todo, es que no sé si atreverme a decirme prediluvianas o postdiluvianas, así recién el diluvio, que todavía alcanzan un grado de armonización. Se dice que es, por ejemplo, el runasimi de Perú, mal llamado quechua, que se llama runasimi, que de ahí se derivó el sánscrito de la India, porque también en la historia no es como la cuentan. Después del diluvio se vinieron los mayas para acá, poblaron el continente y después se fueron a destruir a Oriente todo. Lo dice el Ramayana, el Ramayana. Y dice el Ramayana, dice, vinieron los abuelos Kara o Nahua mayas a instruirnos la sabiduría. Así lo dicen, ¿eh? Entonces, por eso es que el runasimi después se transformó en lo que es el sánscrito. Y por eso el sánscrito también se considera como una de las lenguas más armonizadas de las que ya habla el ser humano. Entre ellas también tenemos el náhuatl aquí. Tenemos también el palio hebreo, que no es el hebreo moderno, es un hebreo más antiguo, un pre, digamos, que también es la madre que dio a los alfabetos modernos y que no nos enseñan del todo. También dicen que está un poquito ahí correlacionado el arameo,
que el arameo está como entre el paleohebreo y el hebreo moderno, pero no ha derivado todavía en el hebreo moderno. Y por ahí se me escapa una más, no sé. Pero más o menos esas son como que las lenguas más armoniosas. Hablando, por ejemplo, del náhuatl. Náhuatl significa fluidez o fluido, por ejemplo. Porque, ¿qué quiere decir que son lenguas más armónicas? Porque con poco dices mucho. De entrada son lenguas aglutinantes. Son lenguas que se descomponen. Como muchas lenguas modernas también tienen conceptos aglutinantes, ¿no? Descompones una palabra para formar una nueva. Aunque ya las modernas poco lo tienen, pero las antiguas casi todas tienen ese concepto. O sea, entonces agarro una partícula de esta, otra de esta y de otra de esta, de tres palabras, formo una nueva y te hago un concepto metafórico súper abarcativo, ¿no? Entonces, con poquito, con una palabra, te puedo decir un concepto bárbaro. Por eso es que no hay traducción literal. No podemos traducir las lenguas anteriores con el lenguaje moderno, porque no hay palabras, no hay conceptos. Inclusive hay conceptos modernos que ni existían antes. Se dice que aquí, por ejemplo, el concepto de la voluntad no existía, porque aquí todo el mundo tenía la voluntad dentro. No necesitías ir por ella, por la fuerza de la voluntad, porque ya estaba, que la tenemos metida ya en nosotros, ¿no? Y así totalmente innata y o inherente en nosotros, pero pues con esta programación se te olvida y pues te van programando que dependas de afuera, ¿no? Para que por eso sí, échale ganas, ya sabes, estas cosas. Entonces, eso es lo que he podido yo estudiar y de las tradiciones que decían es que ese concepto ya es más moderno y hay que usarlo para entendernos. Pero entonces, por eso te digo, no se pueden traducir 100%. Entonces, bueno, no irme, para no irme tan fuera del rollo. Entonces, ahí te vas dando cuenta que, pues, de entrada se han ido cambiando los lenguajes y ya los lenguajes modernos, que fue la historia de Babel. Babel, por ejemplo, significa Bab, portal, en árabe, y él se refiere al demiurgo, a toda esta entidad que todas las religiones y culturas manejan, ¿no? Con diferentes nombres. Y él se refiere a la electricidad. Todos los términos con él son eléctricos. Se refiere a la electricidad, que es la forma de onda densa en la que vivimos, la dualidad, y es con la que controlan la electricidad. Entonces, el portal de él, y ya de ahí te puedes decir todos los nombres con él, de los arcángeles y esto, y los nombres de los dioses, y se refieren a lo mismo, pero entonces, ahí donde se dice que distorsionaron pues, los lenguajes y crearon este tipo de lenguas pues, disonantes y fuera de coherencia también. Entonces, por ejemplo, una muestra de cómo no hablamos con sentido y estamos maldiciendo en vez de bendecir. Las palabras que, muchas de las palabras en el castellano y en varias de las lenguas de la familia tonal de estas lenguas, que la madre, entre paréntesis, no es el latín ni el griego, es el íbero, que después derivó en el euskera moderno, que es el vasco. De hecho, esa es la madre de todas. El latín es una hija de ellas y vayas, todas se prestan palabras, ¿no? Obvio, pues son parte de la familia tonal. En ese sentido, pues las palabras con A, la terminación A es como la usamos para decir algo que no es sin, por ejemplo, la terminación sin. Algo que no es normal, ¿cómo decimos? Anormal. Exacto. Algo que no tiene sexo, asexual. Algo que no, por ejemplo, átomo significa sin tomo, sin división. Entonces, ya ves por dónde voy. O sea, entonces, si seguimos esa misma coherencia, entonces todas tienen que seguir la misma secuencia, ¿no? No una sí y otra no. Entonces ya tenemos que la partícula A es sinónimo, bueno, no es sinónimo, significa que es, vas a decir algo que es sin, ¿va? Ya tenemos esa base. Ahora, las palabras con in, que igual en el inglés es hacia adentro, ¿no? Todo lo que digas in es hacia adentro. Por ejemplo, insertar, inyectar, quiere decir que metes algo. Entonces, si yo te digo, tú eres incoherente, ¿qué significa con este concepto? Es que no eres coherente. Que eres coherente. Que eres, hacia que estás adentro. Metiendo exacto, la coherencia, exacto, que es exacto. Buena la palabra, es positiva, pero no la cambiaron a negativa. Entonces, ¿ya vas por dónde voy? Sí, sí. Entonces, es lo mismo. Entonces, aquí en ese sentido, tendríamos que decir acoherente o descoherente.
Entonces, así varias cositas te puedo ir diciendo. Por ejemplo, la palabra amor, una de sus acepciones es a sin mort, sin muerte. Por eso, en cambio, si tú dices inmortal, ¿qué estás diciendo? Que la muerte metes es para la dentro, muerte, sí, sí. ¿No? Entonces ya ves cómo está la trampa. Entonces también ahí te vas al inglés, que es el idioma con el que nos controlan, es el idioma de la Matrix. Y ahí puedes revisar esto, que la palabra hechizo en inglés se dice spell. Y deletrear, spelling. La palabra gramática viene del francés grimoire, que viene de grimorio, que es un libro de conjuros. Buenos o malos, da igual, pero es un libro para hechicería. Entonces, ¿ya ves por dónde va el rollo? Sí, sí. ¿Cómo es que no estamos inventándonos algo de...? Ya estamos llegándonos, ya no estamos... Regresando a lo que me preguntaste. Ay, igual ya no estamos yendo por las nubes. No estamos yendo por las nubes. Más bien estamos haciendo conciencia porque nadie nos hemos sentado a revisar y a cuestionar todo lo que nos han enseñado. Damos todo por hecho. Y si lo empiezas a hacer, te empiezan a tachar de conspiranoico o de estas tonterías, ¿no? Porque sales de la norma. Te vuelves anormal, ¿ya ves? Entonces... Claro que tiene que ver mucho el lenguaje. Y después ya en la cultura tolteca te enseñan que el primer acuerdo tolteca honra la palabra porque interactúa con el campo de resonancia. Y los abuelos de todas las culturas decían, si no tienes nada mejor para romper el silencio, no lo rompas. El mago es el que guarda silencio porque sabes que cualquier palabra interactúa con el campo de resonancia y tú traes lo que pregonas. Entonces por eso te están haciendo hablar, por eso las canciones igual. Las canciones son mantras, ¿o qué crees que las hicieron así del...? Ah, están todas planeadas para... Sobre todo las de dependencia, no vivo sin ti, ya sabes, todas esas mantras de sufrir y no se diga hoy las explícitas de la música de hoy en día que están peor. Pero estás... O inclusive hasta te están haciendo invocar, tú qué sabes, quién sabe qué, ¿no? Hasta en los mantras hindús, yo cuando me invitan a ciertas... kirtams o cositas así que a ver qué tal mantra, a ver dinos qué significa porque yo no voy a si no sé algo que no sé lo que voy a estar diciendo no lo voy a invocar. Entonces por ejemplo yo acá en los temazcales cuando yo hago mis canciones y las hago en náhuatl, entonces las canto en náhuatl, después le digo a la gente, ah, esto significa esto, para que tengas la confianza y te sueltes a que no te voy a pedir que invoques a nadie, porque aquí no invocamos a nadie, ni es una secta, ni le pedimos, ni le rezamos a nada, ni a nadie, porque es otra de las consignas bonitas de la Toltecayotl, que por eso me enamoré de ella, que se trata todo dentro, nada afuera, empoderar al ser, nunca pedir afuera nada, porque hay vampiros energéticos y creas egregores. Entonces aquí no había dioses, diosas, ni esos conceptos judio-cristianos, ¿no? Eso los trajo la Inquisición. Entonces, por eso, cuando los pongo a cantar en una lengua que no conoces, mira, estoy diciendo esto, ¿no? Y aparte con un concepto diferente al del castellano, por ejemplo. Pero más o menos te tengo que decir para que te des una idea, pues, si no, nunca nos entenderíamos. Entonces, pues por eso va, por ahí va el rollo este de las lenguas. Y por eso sí hay que corregirnos en hablar en ese sentido. Porque te digo, si tú empiezas a decir, soy independiente, mentira, estás metiendo la dependencia. Entonces, más bien soy dependiente. Y así, o sea, también todas las palabras con la mente. De hecho, en uno de los libros de Castañeda menciona a Don Juan, le dijo a Carlos, el depredador nos dio su mente para hacernos jugar su juego. ¿Qué quiere decir esto? Que el hacker que nos metieron es esto. Por eso usamos esta cinta. No es para hacernos los chamanes, nada, sino porque se llama Ixcualmécatl, el náhuatl. El mecate, la cinta que divide el rostro, la persona que no soy, como empezamos, por eso te dije, no soy una persona. A mí no me metas en ese juego de la ficción jurídica. Puedo jugar con ella, pero no soy esa persona. No soy ni siquiera este cuerpo, ni tú. Esto es un holograma, ¿no? No me identifico con esto. Sé lo que es y cómo manejarlo a mi favor, pero jamás me voy a identificar. Porque también a la gente le preguntas, ¿y tú quién eres? Y si te das cuenta, la mayoría por programación dice, pues yo soy médico. Ah, pues yo soy licenciado. No te pregunté qué haces, quién eres. Y muy, muy pocos te van a responder, soy una esencia consciente jugando un juego en esta realidad. Esa es la respuesta que debemos dar todos, el que tiene la conciencia de eso. Porque si no, pues vas a seguir en la trampa. Claro. Entonces, por eso, cuando hablamos, hay que ir corrigiendo ciertas cosillas en lo que cabe. Porque te digo, todo el lenguaje está corrompido. Va a ser muy difícil que lo podamos cambiar y quitarle la distorsión. Pero bueno, las cosas que ya vas teniendo más o menos ahí la sabiduría... pues sí las cambias y sí, y ahí es cuando empiezas, por eso te dije, cuando empiezas a ser un buen mago nahual,
ya sabes que también cuando hables vas a hablar con mejor destreza para que cuando mandes el comando no después te venga lo contrario, porque luego la gente, pues tú lo pediste sin que te dieras cuenta. Otro ejemplo, el que dice, voy a buscar trabajo. ¿Qué vas a obtener? Pues trabajo. Escucha bien, voy a buscar. O sea, vas a estar metido en una búsqueda. Claro, siempre vas a estar buscando. Más bien tienes que decir, voy a encontrar. Lo que sea, deja tú el trabajo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces ya ves la trampada, ya ves cómo no es una conspiración ni nada. El problema es que nunca nos hemos dado la tarea ni la dedicación a ver qué pedo, qué está pasando, ¿no? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo interactúo? Después, reitero, ya te vas a todos los textos antiguos y te dicen eso, que el verbo es la resonancia, es lo primordial en esta matrix. La madre en esta matrix es el sonido. Punto. Todo se creó a través del sonido, que crea un pulso magnético y el pulso magnético la electricidad. Ahí está. Esos son los fundamentos de la matrix. Y todas las culturas lo sabían. Entonces, cuidado con lo que estás hablando. Entonces, por eso hablar poco y por eso me gusta el náhuatl. Y todas las lenguas también antiguas, el maya, todo. Pero bueno, el náhuatl era con la que se comunicaban todos, era la lengua franca de nuestra confederación. Y el tahuantinsuyo, el Sudamérica, era el runasimi. Y cada quien hablaba su lengua, ¿no? De hecho, todavía en México hay 60 y tantas lenguas vivas. Lenguas, porque de ahí todavía hay dialectos. Porque el náhuatl tiene dialectos. El náhuatl es una lengua, pero con diferentes dialectos. Porque tú vas a Puebla y a Guerrero hablan diferente que en Puebla. Y vas a Morelos y ya te cambiaron que en la Ciudad de México. Hay variaciones, porque ahí se ha distorsionado, entonces estamos como pugnando y regresando al náhuatl clásico, que no es el primero, pero es el, como que se les hizo más culto, ¿no? Entonces está bonito traer la náhuatl actoli, y si quieres te hablo tantito para que se escuche y resuene, entonces me puedo presentar así, ¿no? Así de, cualite otlac, buena tarde, nicanashkan otlac palolistli, nistlin yolot, inyolin yolistli. Aquí y ahora mis saludos en rostro y corazón, en vida y movimiento, y estamos aquí y canochino yolo en la náhuatl atoli inan que quería decir un concepto pero se me fue ahorita, pero bueno, de repente se te va, pero sí, más sí. O menos ya cómo sí, va sí. O sea, Nehuatl no toca Roberto Huicacoat, yo me llamo Roberto Huicacoat, entonces así está. Más o menos empezamos a meter y es una lengua muy bonita. De hecho, nuestro cantar de los mexicanos viene precisamente de... Mira, precisamente te digo. Siempre la mente, la mente, la mente. Viene de la melodía del náhuatl. Por eso es que los mexicanos hablamos muy cantadito. Y de las lenguas antiguas, porque también el zapoteco, el mixteco en Oaxaca, el maya, pues tienen sus melodías cada una, pero hablamos muy así. Por eso es que nunca podemos adoptar el acento castellano, que es muy fuerte, es otro rollo. Entonces, por eso suavizamos y también hablamos mucho en diminutivo, porque el náhuatl es muy bonito en ese aspecto. Siempre es de hablar en diminutivo, con reverencia. Entonces, por eso decimos, ahorita, poquito, ¿no? Mi mamita, porque así nos enseñaron, viene de ese rollo. Entonces, por eso te decía, el rollo que el depredador nos dio su mente para hacernos jugar su juego. Entonces, por eso la mente es el hacker y por eso es decirle a la mente, tú, y es la dualidad. Entonces, es decirle, tú ahorita te eclipsas, neutralizada, porque aquí es la dualidad, la mentira, y yo regreso a la unidad para ser íntegro y estar en equilibrio. Entonces, por eso todos, tú verás que todos en la tradición usamos, cuando hacemos cosas y hablamos, nos ponemos la cinta. También que es un símbolo de identidad, es bonito, ¿no? ¿Por qué no? Pues cada quien tiene su cultura, está chévere, a mí me gusta bastante. Pero también es un mensaje poderoso del subconsciente, de tú te callas y voy a hablar con la certeza, ¿no? Entonces por eso estamos corrigiendo esos términos y dejar de darle el poder a la mente y a la mentira, ¿no? Como en este rollo de verdaderamente. Entonces, por ejemplo, ahí lo podemos direccionar más al corazón y decir verdadera acorde. Verdadero a mi cordis, ¿no? A mi concordia, a mi unidad. Que eso, al principio se va a escuchar súper extraño porque venimos muchas generaciones hablando de esa manera, entonces dices, ¿qué pasa, no? Pero después ya te acostumbras y vas ahí agarrándolo. Entonces, para mí es como la consigna, empezar a corregir al menos las palabras que ya sabes que ya tú ya al menos ya hiciste conciencia que cómo funciona, entonces ya no las repites o ya no las decretas de esa manera, porque como ya eres consciente, ahora sí te van a venir más fuerte. Al principio, desde que están programadas para eso, están, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ejemplo que te diese,
de decir soy independiente, tú cuando eres ignorante lo dices y tienes la intención de que estás libre, pero quieras o no siempre vas a tener esa traba de que no estás decretando bien. Entonces, ahora que ya lo sabes, ya no la puedes volver a cagar, porque ahora sí ya tu subconsciente sabe que no está correcto. Entonces, ahora sí vas a decretar que vas a seguir metiendo dependencia y dependencia. Entonces, por eso ya la cambias. Y así yo he puesto, por ejemplo, también en los flyers que hago y eso, cositas de en las invitaciones de pues para las actividades que hago, pues manejo también ese tipo de lenguajes, porque eso también es hacer magia. Porque te digo, la vibración es todo. Es todo, el sonido. Entonces, si no sabemos interactuar bien, más o menos con lo que, en lo que podamos, porque te digo, es imposible, lo mejor ya sería callarnos y volver a resonar de nuestro corazón, de corazón a corazón, pasar entonces información. Es por eso que en español está bonito cuando decimos me vibra, ¿no? Me late, es buena onda, ¿no? Es mala onda. Siempre estamos hablando, sobre todo los mexicanos tenemos ese rollo de, ah, no, ese chavo es mala onda. ¿Y por qué dices mala onda? Porque te está resonando. Mira, dice, está justo escrito, ¿no? Ahí está, mira, sí, buena onda, mira. Hablando de... Todo está ahí sincronizado, buena onda, porque literal estamos, literal, corde, no mente, estamos en una concordia de nuestro corazón resonando en amor. ¿Y qué significa también amor? Otra acepción, amplitud modulada de onda resonante. Ve qué diferente. Y eso te lleva a la no muerte, porque resuenas en la forma de onda más armoniosa y te da la posibilidad de estar en el simulador el tiempo que quieras, con conciencia, con la percepción diferente de la que venimos del espejo humeante, todos nublados, y ya empiezas a cambiar a la frecuencia de cristal. Por eso es Cristos, Krishnas, Quetzalcóatl. Es una metáfora, que somos un cristal, pero que está siendo opacado. Y ahí te vuelves amortal, no inmortal. Por eso es que se predica, todas las culturas predican el amor, pero es que es desde esta perspectiva del no morir. El que muere en la Matrix fracasó. Entonces, por eso la consigna es no morir, pero no para que te quedes aquí, sino para salir del videojuego, porque es un videojuego esto, literal. Y muy sádico, y muy cabrón. Entonces, pasarlo lo mejor posible con un estado de conciencia diferente para que te dé el tiempo necesario para alcanzar la frecuencia necesaria de requer y cierto, no de requerimiento, sino requer y cierto de nivel para poderte pasar los simuladores que hay, porque pues como todo es por afinidad de frecuencias, entonces lo denso va a traer lo denso. Entonces, si tú sigues resonando en una frecuencia muy densa, pues ¿qué te va a traer lo denso? Entonces, por eso la gente que dice, ah, ya pasamos a la quinta dimensión. No fantasíen. Si sigues resonando en 3D y sigues haciendo todas las pendejadas de la 3D, ¿qué vas a pasar a la quinta D? No me jodas. Pero la New Age te lo venda con que ya pasamos. Y ya vienen los intraterrenos y ya vienen no sé quién, los pleyadianos, y te van a salvar. Y ya el planeta solito cambió. No cambia nada. Aquí, déjate. Aquí la chamba, la labor eres tú. Y si tú no cambias, siempre te vas a estar en la densificación y en el atrape magnético en la que vivimos. Que en el atrape magnético, por eso en inglés se dice magnetic, es la magic net. Net, que significa red. La red mágica que te atrae, que te densa. Porque el magnetismo pues, te trae, ¿no? Te ancla. Es la fuerza única que existe, el magnetismo. Bueno, con la electricidad también. Pero la fuerte es la magnética. Entonces, en ese sentido, pues si no cambias de frecuencia, pues ¿cómo vas a querer evolucionar o cambiar a otra cosa? Si estás haciendo las mismas tonterías de la 3D, que son puras cosas densas. Ya, más o menos te quedo. Sí, sí. Sí, pues es una respuesta muy amplia. Recordando aquí que venimos de la pregunta, ¿cuál fue alguna cosa que te haya hecho cambiar de dirección? Venimos desde ahí. Nos metimos a hablar un poquito del lenguaje. Hice yo la segunda pregunta de cómo el lenguaje... Es algo que aquí repetimos mucho, porque el lenguaje tiene un poder. Es esto, ¿no? Es este primer acuerdo del que ya hablas. Es así de relevante. Es el primer acuerdo en el libro de Don Miguel Ruiz. Sí. Por algo lo puso ahí en el primero. Por eso lo puso en el primero, porque es muy relevante. Entonces, al final, nosotros siempre aquí nos encanta decir cómo el lenguaje es muy importante porque nos abre la puerta de entendimiento. Entendicierto. me vas a tener que tener un poco de paciencia, sí, porque sí, estamos... pero al final es una cuestión que nos permite entender pues cómo era el contexto, de dónde fue creado. Porque al final yo también creo que,
que el lenguaje mismo ya es un mensaje. Las palabras ya tienen una especie de una codificación. Sí, es un código. La palabra misma es un código. A veces pensamos que el código es la conjunción de palabras, cuando realmente ya la palabra misma esconde un sentido. Esconde es como una... te dicen en inglés contraseña, password. Exacto. ¿No? Para poder accesar. Sí. Y también de ahí viene en el arameo antiguo, agdaber dabar, que significa, después se distorsionó en abracadabra, que es yo genero la realidad con la palabra. Exacto. Entonces venimos de hablar eso, de hablar de esa importancia y de cómo eso pues, nos puede dar mucho, mucho sentido. Por eso aprender lenguajes de otros lugares, el mismo náhuatl, que es aquí la lengua que hablaban en nuestros pueblos originales, nos permite entender cómo funcionaba y encontrar que hay palabras ya para definir conceptos muy específicos que poco a poco se han ido perdiendo, ¿no? Ahora, lo que me gustaría salir de este bloque, digamos, introductorio, ¿no? Para conocerte, conocer un poquito. Ya aquí los amigos se dieron cuenta quizá cómo funciona tu interacción, cómo desglosas, desmenuzas los temas y vamos a meternos más a profundidad. Solamente para salir de eso y retomando una cosita que tú dijiste hace rato de cuando saliste del país, cómo no valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos de lejos, ¿no? En ese sentido, si tú hicieras el ejercicio de verte a ti mismo de lejos, de tú verte como una tercera persona, como en un espejo, como en algún lugar, digamos, separado de ti, ¿cuál dirías que es el don, si es que tuvieras que identificar uno y en pocas palabras, el don que tiene Roberto? Pues, mira, decir uno es encasillarse, pero vamos a jugar al juego. Porque todos tenemos los dones abiertos y eres un mago y dispones de todos. Pero la mente es la que te lleva a decir, no, nada más una cosa. No es... Es como cuando te en la universidad o en este mundo tan fragmentado que te dicen, bueno, tú vas a hacerte especialista en biología, no sé, vamos a hablar de un veterinario, ¿no? Bueno, yo en el perro, yo nada más mi especialidad del perro nada más va a ser la pata derecha. Ah, no, yo voy a estudiar nada más la cola. No, pues yo nada más la nariz. Ya, o sea, ¿a dónde voy? O sea, no se trata de eso, sino es decir, voy a conocer todo el animal porque tengo que ser experto de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, que quede claro que todos hay que ser holísticos. Y eso es lo que también mi camino me ha llevado a cuando encontré también el sincretismo, ser sincretistas, porque la información está fragmentada. Entonces, hay que ir a todos lados para ir recopilando y armar el rompecabezas. Y en ese aspecto me considero es un sincretista donde... un hacedor de muchas cosas, porque soy capaz de, y no más yo, todos, pero bueno, hablo por mí primero, de proyectar lo que yo quiera, porque cuando te das cuenta cómo funciona esto, dices, claro que todo. Pero, pues hablando más concreto, pues como ves, se me facilita mucho la comunicación. De hecho, mi nombre en náhuatl es Cuicacoatl, Roberto Cuicacoatl. El neotolteca me lo puse porque está muy difícil que lo pronuncien, lo sé, y sobre todo gente de Estados Unidos, de España, etcétera. Y pues para identificar también nuestra cultura, ¿no? O sea, neo-tolteca, así que es más fácil, ¿no? Entonces, sí, que somos los nuevos toltecas, esta nueva generación, no solo yo, sino toda la generación. Entonces es más fácil. Pero realmente mi nombre de tradición es Cuicacoatl. Yo me lo puse. Porque nací un día, significa serpiente que canta. Porque nací un día de la serpiente en mi tonal. Nosotros tenemos una rueda de 20 tonales, 20 símbolos, adentro de una rueda de 13 en un engrane. Y así es donde se van los ciclos de esta matrix, 20-13. De hecho, nosotros, todo está sacado del cuerpo humano. ¿Cuántos dedos tenemos en el cuerpo? 20. ¿Cuántas articulaciones? 13. Entonces, 13 por 20, 260. 260 es la gestación del ser humano. Y así, te vas yendo por los fractales del cuerpo que todo está dentro. Bueno, yo en esa rueda de 20, y esa rueda de 20, ¿dónde la encontramos? En el famoso mal llamado calendario azteca, que no se llama calendario azteca, se llama Tonal Masholt, que significa el molde de la luz o del molde de la Matrix. Nosotros a la Matrix le decimos el Tonali. Tonali es la luz, la ilusión. Y la totalidad es el Nahuali, es donde venimos, la esencia. Entonces el Tonali es una mínima expresión del Nahual,
pero muy mínima, que es el espectro de la luz, muy, muy bajo. Entonces, en esta matrix, en este tonali, pues como es una matriz informática, de software informático, como porque tenemos hoy en día también el lenguaje de la computación nos ayuda bastante a comprender la realidad. Entonces, por eso todo tiene códigos, como lo dijimos hace rato la palabra. Entonces, también los arquetipos y los símbolos también son códigos. Por eso es una matrix arquetípica total. De hecho, donde más... Aparte, como ya dijimos, hasta mira cómo se va todo hilvanando bonito. El logos, la palabra, sabemos que es básica. Pero después viene la parte arquetípica, la simbólica. Y por eso tú te das cuenta, todas las culturas y todos los gobiernos o empresas usan símbolos para representarse o mandar mensajes, que se llaman isotipos. Los logotipos son como las leyendas, lo que te ponen, pero como el eslogan, ¿no?, de la marca. Pero el isotipo es la forma, el arquetipo. Y que todos, la mayoría de los símbolos que encontramos, inclusive estos patrones, todos nosotros mismos, están sacados del sonido. Reitero, la madre es el sonido. Si tú pones el concepto de simática, que es la ciencia que estudia el sonido, viene de cima, viene de kuma en griego, que es sonido, que se ha visto muchísimos experimentos en internet, búsquenlos, donde ponen agua o ponen un plato a vibrar con arena o con sal, no sé, y ponen frecuencias, un oscilador de frecuencias, y se forman diferentes patrones según la frecuencia, tanto en el agua como en la materia sólida. Entonces, todos esos símbolos que los abuelos pasaron en las tradiciones están sacados del sonido, sabían de dónde estábamos parados. No era que si en un viaje de peyote lo vieron o llegó el dios y se los puso, no. Y cada uno expresa algo. Tanto así que, por ejemplo, ¿nosotros cómo identificamos a Nike? Por la palomita. Muy claro. ¿A Chemise Lacoste, por ejemplo? Sí, el cocodrilo. Y no con una leyenda o con un eslogan, sino con el símbolo. ¿Cuál es de los símbolos más poderosos que ha movido muchas civilizaciones? La suástica. Porque la suástica es de toda la humanidad, ¿eh? De hecho, aquí la tenés más, de las más viejas que se han encontrado, están aquí en América, la suástica. Después pasó al oriente con los budistas, los hindús y así a Europa. Entonces es un símbolo de movimiento, que está la suástica de manera dextrógira y levógira, porque son dos, a la izquierda y a la derecha, que son los dos vórtices que cuando agarran una velocidad chocan y se anulan y crean energía escalar, ¿no? Entonces, para que veas cómo los símbolos mueven al planeta, porque van al subconsciente directo, sin decir nada, una imagen dice más que mil palabras, como dice el mismo dicho. Entonces, pues ahí nos podemos direccionar que la matrix arquetípica pues nos va ahí jalando, y pues por eso tenemos 20 arquetipos en la tradición. En la tradición maya también son 20, varían un poquito, pero casi todos hablamos de lo mismo. Y yo nací en uno de esos días, ¿no? Entonces, según tu fecha de nacimiento, ahí sí digo nacimiento porque nacemos en mentira, no nacemos en certeza, sino en la mentira, pues ya te sacas, es como la carta astrológica, es lo mismo, parecido. Entonces yo nací en un día de la serpiente, Coat, y la serpiente es símbolo de sabiduría, la medicina de la tierra, la forma de la onda dual, y también la que se quita una piel vieja para renacer, es un símbolo de medicina. Entonces también, mira, es a lo que me dedico, me recuerda la forma onda dual de la que vivimos, y después Cuicat, pues es lo que hago, también me dedico al arte, canto, hablo, hago música. Entonces lo relacioné y por eso me puse ese nombre. Y además aquí nací en la Ciudad de México, en un barrio que se llama Cuapan. Y Cuapan significa nido de serpientes o donde sobre las serpientes. Que su paralelo es en la zona maya, es Cancún. Cancún significa nido de serpientes también. Can serpiente, Cun nido. Entonces pues, estoy marcado por la serpiente. Y no quiere decir que soy reptiliano ni esas tonterías. Que luego empiezan a decir, simplemente hay que agarrar los símbolos como todo es positivo o negativo. Y son símbolos de enseñanza ya. No es que tampoco los idolatre o que yo tenga un culto a la serpiente o no. Es que aparte la serpiente es por eso es el arquetipo primordial de la toltequidad, que es la serpiente emplumada. Entonces pues si vamos como a decir mi virtud
un poco más, en inglés que se dice highlights, los destellos, pues sí sería eso, mucho la comunicación, el hablar, el verbo y el transmitir. Por eso también tengo un canal de YouTube y me gusta, y por eso estoy en este sendero de que en la tradición náhuatl se llama temachtiani. Temachtiani significa el que enseña lo que sabe. ¿Y por qué lo enseña? Porque lo practica. Aquí no puedes tú enseñar si no practicas, sino que estás hablando, ¿no? Entonces también, pero como temachtiani, también soy un nomachtiani, que es el estudiante. Temachtiani es el enseñante, y el nomachtiani es el que estudia. Y siempre estamos en las dos polaridades. A veces estás de estudiante y a veces estás de enseñante, ¿no? Qué bonito, así estamos intercalando. Y pues eso es como que a lo que más me he ido ya especificando en los últimos años. Ahora sí que especialmente desde la pandemia, porque pues me dedicaba mucho al arte, a tocar, festivales, y pues en ese momento ya no podíamos hacer nada, ¿no? Se paró. Entonces era como para mí una llamada de atención decir, bueno, ya empieza, ya es hora, ¿no? Y okay, pues es cuando ya agarré, que ya lo venía haciendo, ¿no? Pero no así a tiempo real, ya así a dedicarme ya toda la energía, todo a la enseñanza. Y dije, bueno, ya es el momento, y se fueron dando las cosas muy bonitas. Cuando estás en tu coherencia y en tu resonancia original, pues como un buen mago todo se empieza a abrir. El problema es cuando no estás en coherencia, es cuando no funciona nada. No sé, tú quieres ser pintor, pero pintas muy mal, y por más que estudies, pues no es tu camino. O sea, ¿por qué te aferras a algo que no es? Un ejemplo, ¿no? Pero entonces, que vaya, tampoco es que el ser necesite proyectar algo, porque ya somos todo. No es que, también es otra trampa de la New Age. El ser original ya es todo. No vino a evolucionar, no necesitas nada, ya es consciente. Nada más está aquí jugando, y el problema es que se nos olvida. Pero no hay una meta como tal. De hecho, la palabra meta, hablando de las palabras, significa muerte en arameo antiguo, para que, cuidado. Por eso el nuevo Facebook le pusieron meta. Cumple tus metas, o sea que te vayas al más allá. Porque también significa más allá, ¿no? Y fracases en la Matrix. Entonces eso, no hay una meta. O sea, realmente es disfrutar el juego desde una perspectiva diferente, desde sabiendo del enfoque que eres, como tú bien dijiste, viéndote desde fuera, acechándote. La palabra básica también de la toltequidad es el acecho, como un jaguar. Tienes que estar viendo de dónde vienen las cosas que has hecho toda tu vida y las que haces. ¿Qué programación te dieron? ¿Qué patrón repites? Y que no cuestionas nada. Entonces, este comportamiento con mentira, que nos comportamos con mentira, con falsedad, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo hago? Cuestiónalo. Entonces, por eso lo has hecho es, a ver, ¿o por qué reacciono de esta manera cuando alguien me dice esto o el otro? Entonces, ahí vas reconociéndote pues las debilidades que tienes como ser humano, que vienes en el mundo del Tezcatlipoca, del espejo humeante, y es donde las empiezas a cambiar. Entonces, sí, hay que proyectarse desde fuera y ver las cosas desde otro enfoque. Y ahí es donde la vida, pues le empiezas a quitar los velos al espejo, y donde ya empezamos a proyectarte de otra manera. Y te das cuenta de entrada, pues eso, que es, viniste a jugar. ¿Y sabes cuál es una palabra clave? Desde el enfoque, desde la niñez. Recordar que no hay que salirnos del modo niño. Por eso es que en la Biblia te dicen eso, dejad que los niños se acerquen a mí, se refiere a eso. No a los niños tal cual, sino que el niño interior siempre esté ahí. ¿Por qué? Que cuando éramos niños siempre estábamos en el presente, ¿sí o no? Siempre éramos alegres, amistosos. Te enojabas con tu compañerito y a los 5 minutos, otra vez compis, sí, otra vez compis. No había rencores, no te preocupaba nada, no querías comer, no querías. Estabas en tu rollo, en el aquí, disfrutando de otro enfoque. Con la inocencia también, la fidelidad. Pero nos van programando y vas cambiando, y al final traicionas a ese niño que dices. Por eso también una de las preguntas más horribles que le podemos hacer a los niños, que es por programación y por tradición, que hasta en los 80s hubo una canción muy famosa de ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Entonces le estás diciendo al niño, no eres nada, hasta que no crezcas vas a hacer algo. Ya ves cómo nos van sobajando. Entonces por eso el sistema se trata de minimizar al ser siempre en todos los aspectos. Y desde ahí pues, entramos de su alimentación, el lenguaje, todo lo que abarca. Entonces por eso estamos en la nueva consigna, y por eso la Toltecayotl me fascinó,
y como otras culturas, otras corrientes también, como por ejemplo el budismo, es una de las que también me encantan por lo mismo, que ¿quién está en el centro? El ser humano. Es empoderar al ser humano, a ti. No puedes ser tú candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿A dónde vas? Yo quiero salvar a los animales. Sálvate tú primero. Ah, yo quiero salvar al planeta. ¿Y tú qué? ¿Me entiendes? Y siempre quieres. Y esos son los otros tres roles que la Matrix hace jugar. El de víctima, que sí llegamos como víctimas, pero lo podemos cambiar. El de juez y el del salvador. Tú no viniste a salvar a nadie, no eres víctima de nadie, ni eres juez de nadie, sino que todo es hacia ti. Entonces, por eso siempre nos hacemos responsables y empiezas a cambiar la perspectiva. Entonces, pero volver a jugar desde el modo niño. Y en ese arquetipo, los abuelos, a ver cómo les decimos, o cómo nos decían aquí en México a los niños, ¿te acuerdas? El náhuatl. ¿Chilpayate, chamaco? No, más otro. Con E. ¿Escuincle? Bueno, escuincle es una deformación de escuincle. Y es perro. ¿Por qué el perro? Porque el perro es un arquetipo de ¿qué? De amor, de compañerismo, de fidelidad. El lobo, por ejemplo, que hace, cuida la manada, deja esencia donde va. Entonces, por eso es que el escuincle, que en la tradición tolteca, el que te recoge en el inframundo cuando asciendes, es el xolotl. ¿Sí has visto, no? Que es el perro mexicano y peruano, el de América, más bien el perro de Amaruca, que es el perro pelón. Y es el mismo arquetipo, de manera curiosa, se pasó ese fractal a Egipto, que es Anubis, que es Anubis, es un xolotl, igual no es un chacal, es un xolotl. Y los dos son del inframundo, qué casualidad, ¿no? Pero que no se están diciendo que te recibe un ser, te digo, los arquetipos son metáforas, son alegorías. ¿De qué? Porque para irte del simulador, ¿qué te están diciendo? Necesitas llevarte al niño interior otra vez. Regresar a ese estado de conciencia, de plenitud, de amor, de no muerte, de gratitud, de esencia, de bienestar y de desprender todo lo que no es nuestro. Entonces, por eso es cuando sales y ves desde afuera y ves el enfoque de en qué me convertí. Entonces, por eso está un ejercicio en la toltequidad de acecharnos y de meternos al salón de los espejos para proyectarnos eso, de ver desde otro enfoque. Ok, pues redondeando esa respuesta en cuanto a tu don, venimos desde allá, venimos desde platicar un poquito acerca de cómo identificas el don que tienes y hablas del lenguaje, ¿no? De comunicar, como ya se dieron cuenta, pues Roberto es muy elocuente y puede ir y venir en los temas y no perder la línea, y eso es complicado. Inténtenlo, trabájenlo y van a ver cómo no es fácil. Y otra cosa que dices, que también va reforzando cada vez con lo que expresas, y es este tema del sincretismo, ¿no? De poder unir lo que te sirve, lo que te funciona y lo que convierte en respuestas la información, como te escuché por ahí decir. Que por cierto, yo explícitamente le dije aquí a Roberto que no nos fuéramos tanto a explicar, digamos, cosas que ya se expresaron en otros videos. Ustedes vayan a ver su canal, por aquí va a estar en la descripción el canal de Roberto. Vayan y chequen ahí todos los contenidos que hay, en donde se mete a súper detalle a explicar, yo lo diría como su cosmovisión, el sistema que tiene armado para explicar cosas, y la verdad es que es alucinante. Tiene mucho contenido muy interesante. Entonces vayan a verlo, vayan a complementar con todo lo que encuentran en su canal. Más bien, la palabra correcta sería, como dijo en una entrevista Salvador Dalí, no sé si la viste una vez, con Jacobo Zabludowsky. Sí, la vi. Mi cosmogonía, más bien. Okay. Esa es la individual, ¿no? La cosmovisión, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Bueno, entre paréntesis. Sí, no. Entonces pueden ir ahí, pueden revisar todo lo que hay y van a ver que se van a dar un golpe con un mar de conocimiento, conocimiento y eso. Información muy, muy interesante. Ya le vas agarrando la onda. Exacto, sobre todo. Ahora, esto me encanta también, que es bien ligado, como ya le platiqué a Roberto aquí fuera de cámara, que el episodio pasado fue con Guillermo Marín, que también ya salió aquí a colación y a quien le mandamos un abrazo, si es que por alguna razón está viendo esto. Porque Guillermo hizo un enfoque bastante más amplio en quizá la parte histórica, ¿no? De dónde venimos, cómo se ha denigrado de cierta manera estos conocimientos que tienen más de 8000 años y cómo incorrectamente denominamos como la etapa prehispánica, por ejemplo, a todo eso, ¿no? Le llamamos con relación a quien conquistó, a quien colonizó, uh-huh, de una manera equivocada. Entonces, me encanta también porque aquí Roberto trae una,
una visión muy práctica de todo este marco de trabajo que es la toltequidad y visión completa. Y desde ahí, pues lo junta con esta otra parte que es el naturismo, que también ahorita nos va a estar platicando algunos detalles. Y quiero partir con la pregunta que puede sonar un poco superficial, pero creo que nos puede dar un buen pie para hablar de este tema. Y son dos partes tiene esta pregunta. La primera es, en tu visión, en tu sentir, en tu entendimiento de tu ser, ¿cuántos años, hablando de años, solares, cronológicos, exacto, de Cronos, ¿cuánto tiempo planeas tú estar en este lugar si pudieras trazar una visión? Y por qué, ligándolo al tema de por qué la muerte natural no existe, que es alguna cosa que también te escuché decir, ¿por qué pensar que la muerte natural no existe y cuántos años cronológicos piensas tú estar en este lugar? Porque empiezas a observar, es que te digo, ahí está el acecho, es lo importante. Entonces empiezas a acechar y a observar y te arroja resultados muy diferentes a lo que nos han indoctrinado. Y meter las doctrinas, no adoctrinado es bueno, es indoctrinas. Entonces te das cuenta que, a ver, ¿por qué está muriendo el ser humano? ¿Y por qué? Porque cada uno está cavando su tumba con su propia boca. Es donde para mí fue el primer golpe de realidad que dije, es cierto. De entrada, ¿por qué está envejeciendo el ser humano? ¿Por qué tiene dolores? ¿Por qué tiene enfermedades? ¿Por qué tiene traumas? ¿Por qué tiene emociones? Pues por todo lo que los venenos que se introduce de manera artificial y antinatural. Si te das cuenta, después revisas la naturaleza, observas y te das cuenta que hay árboles de milenios, ¿sí o no? Hay animales de centenias también. ¿Qué quiere decir esto? Que además te encuentras escritos antiguos de personajes que han vivido muchísimos años, que no son mitos. Que te la vendan como eso es otra cosa, ¿no? Pero ya uno que ya está con mucho bagaje de todas estas cosas que sabemos de conspiraciones, sabes que, y más en los primados negativos, de tantas películas, eso, dices, aquí hay algo, y obvio que hay algo. Nada más jalas el hilo y se te viene todo. Entonces dices, bueno, a ver, por ejemplo, un árbol. Un árbol mientras... Ahora, mira, también quiero matizar en la cuestión de amortal. No estoy diciendo que sea Superman. No estoy diciendo que no puedas morir de un accidente. Pero ve qué diferencia de un accidente. ¿Qué es un accidente? Bueno, muchos, ¿no? Puede ser que te arrolle un coche, que te caigas de un edificio, de una escalera, que te den un tiro, que te corten, que te encajen un cuchillo. No sé, que hasta te puedes ahogar hasta con tu propio vómito. ¿Quién sabe? Pero es un accidente, ¿estás de acuerdo? No fue natural. Pasó algo ajeno a ti. Entonces eso puede pasar. Claro, nadie dice que no. No estoy diciendo que como Superman, que te den un tiro y la bala te rechaces, ¿no? Al menos todavía no en este estado de conciencia en el que estamos, porque todavía no sabemos ni qué poder tenemos los seres humanos realmente cuando estamos con el potencial a tope de nuestra esencia proyectada en este simulador. Pero bueno, ahorita que estamos más aterrizados y en este momento, en este momentum presente en el que vivimos, pues todavía estamos un poquito lejos de eso. Entonces, tú puedes estar aquí el tiempo que quieras, porque te reitero, tú puedes alcanzar la ascensión de salirte del videojuego. Pero para ello necesitas cambiar de frecuencias. No puedes irte con el cuerpo tal cual. Pero el cuerpo es el transporte. Es el medio que te va a llevar a poder, con tu esencia, trascender. Que esa es la verdadera trascendencia, no morir. La gente dice que cuando muero trasciendo. No, moriste el que muere, chao. Por eso en la Matrix, en la película, no se dejaban morir, ¿estás de acuerdo? ¿Qué les decían? Si tú mueres en la Matrix, pelas. Tu cuerpo de criogénico fuerte, que en la afuera se queda ya sin tu esencia. Por eso nadie se dejaba morir, porque pueden decir, ay, bueno, me matan y me desconectan y ya regreso al mundo original. No, hay que tener cuidado con eso. Entonces también te digo, observas la naturaleza y ves un árbol que tiene ciclos. Entonces el árbol tampoco muere, siempre y cuando no lo cortes, no lo quemes, etcétera, ¿no? Le hagas las tonterías que un ser humano moderno hace. Entonces, ¿cuál es el ciclo del árbol? Pues el que sigue las estaciones. Ahora en invierno que estamos, el árbol no tiene hojas, está guardado, está... De hecho, la palabra invierno, que significa inver, una visión hacia adentro, invita a los animales, a los seres en esta época, como cambia la frecuencia, hace frío,
Aquí en los trópicos no se marca tanto, pero te sales de los trópicos y pues, se nota totalmente nieve y no hay vida, ¿no? Todo el mundo está guardado para estar guardando la energía para después que viene la primavera. Primavera es la primavera, prima uno, ver, la primera vez que ves y que se abre. De hecho, el año abre en abril, por eso abril les abre. Ahí es donde empieza el año, en el equinoccio de primavera, que nosotros le decíamos Cuautleco, el águila que asciende. Cuautleco. El águila, el invierno es Cuautlicochi, el águila que duerme. Pasamos a primavera, Cuautleco. El águila del verano, Cuautlilhuicatl. Y el águila de otoño, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es águila que desciende. Porque el sol es un sinónimo del águila, porque el águila es el animal que más vuela hacia, más alto. Entonces es una alegoría bonita. En la tradición, por ejemplo, de Egipto, el sol del amanecer es Horus, de la tarde, el del mediodía es Ra, el del atardecer es Son Set, Set, por eso se dice Son Set, que es en inglés, y el del medianoche es Osiris. Son puras alegorías de los ciclos, entonces los ciclos así todos van siguiendo. Y el árbol entonces está así, en primavera, ¿qué pasa? El árbol cambia la frecuencia en el planeta y el árbol ahora sí abre y empieza a florecer, a frondoso. En el verano, ¡fra!, está con todo y da frutos. En el otoño ya empieza otra vez a quitárselas, a deshacerse de las hojas para estar en el otoño y descansar. Pero y así está, de manera perpetua. Entonces, ¿por qué decimos que somos amortales y que la muerte no es un ciclo natural, sino es inducido? Porque si nos vamos de manera intrínseca y conociendo ya de manera, por eso hay que ser sincretistas, estamos hechos de átomos. ¿Qué es un átomo? Un átomo es un toroide. Un toroide es una fuerza. El átomo no es la tontería que nos dijeron en la escuela, que los electrones volando por acá y estos acá. Eso es mentira. Por eso se dice átomo, sin división, no hay división. Todo está junto en una fuerza que genera de un centro, opera y disuelve de manera perpetua. Por eso se forma el símbolo del infinito, o más bien del afinito. Afín sin final, ¿no? Entonces ahí está. Y en medio se forma un hiperboloide adentro, que tiene forma así, de reloj de arena, y ahí es donde se forma Cronos, el que se devora a sus hijos. Y en medio estamos todos ahí. Entonces todo está formado de toroides, todo. Tú partes una manzana y se le ve la forma toroidal. La naranja, nuestro campo magnético, eléctrico, todo. Las células, todo tiene esa forma. La naturaleza está formada de toroides, por eso todo es atom, tormento, en el dios este de nórdicos, tom-toms en las baterías de sonido, y que es un pulso que crea un campo magnético y a la vez eléctrico. Y está todo el tiempo ahí que se auto... Lo más interesante del toroide es que es autosustentable. Y como en la Matrix todo es dual, hay que conocerlo bien, porque una de dos, o te subes en el tobogán de la, que es a lo que hay que ir, de la autosustentabilidad, o del ciclo perpetuo, del samsara. Te puedes meter al samsara, que el samsara es el ciclo que llaman los budistas, que es el de reencarnaciones, y ahí estar proveyéndote energía todo el tiempo, mueres, reencarnas, mueres hasta que se te acaba la energía de quantum de tu energía, de tu esencia. Porque la matriz la hicieron para eso. El tonal está hecho para extraer energía. Es una matriz. Y matriz de ahí se deriva la palabra materia. Mater. Informática, de códigos binarios, de sonido, magnetismo, electricidad, pero de extracción de energía. Es como un agujero negro denso. Aquí es muy denso este rollo. Entonces, por eso la consigna es irte del videojuego, porque si no te roban todo tu energía. Y como dijimos hace rato, la moneda de cambio en el tonal, en la Matrix, es la energía fina que producimos, de quantum de silicio, no de carbono. Por eso somos de silicio, de cristal. Por eso que todos somos cristos. Entonces, ese toroide, lo examinas, pues entonces es autosustentable. Y si estamos hechos de toroides, las células tienen su campo toroidal y todo está hecho de eso. El centro es el neutrón, el que sigue es el electrón y el protón, y así están fluyendo todo el tiempo. Entonces, si estamos hechos de átomos sin división, autosustentables, que no mueres, ¿por qué vas a morir? A menos que lo perturbes. Eso es lo que, por eso digo que no es natural.
tú te metes a ese ciclo de autosustentación, estás en el ciclo de la del amor, de la mortalidad. El tiempo requerido, que el que tú quieras, porque también tú, el que tú quieras. Porque puede ser que dices, bueno, ya tengo el punto requerido y ya me puedo ir, pero igual me quiero quedar unos 100 años más a jugar. ¿Vale? ¿Por qué no? Cada quien ahí sí decide, ¿no? No es como... Pero normalmente ahorita como ya está el rollo, dudo que alguien se quiera quedar, más bien ya, chao, vámonos. ¿Quién se quiere quedar en un barco que se está hundiendo, no? Es como en el Titanic, no, yo me quedo un rato más, no, chao, ya esa madre se está hundiendo, yo me largo, ¿no? Entonces por eso la consigna es tal, irnos. Entonces es una matriz numerológica y el toroide, les puedo decir, es esta forma, un cero, y después llega el uno, femenino, llega el masculino, lo fecunda, y es este símbolo que le llamamos fi. Por eso todo es fi ritual, espiritual. Pi también viene, pi es de la raya, de la línea, la circunferencia, y fi te lleva de la circunferencia a la espiral. Y todo eso crea las geometrías lineales de carbono con las que se maneja la matrix, que es la famosa flor de la vida, que más bien es la flor de la muerte, que son los patrones geométricos de cubos y lineales de todos los códigos platónicos en los que estamos envueltos, porque de hecho nuestro simulador está en medio, o más bien adentro, de un dodecaedro enorme y de cubos. Por eso, de manera primado negativo, Nintendo sacó un juego que se llama... GameCube. El juego del cubo, porque estamos en un cubo. Y si no sé si te has dado cuenta en internet, busca, y hay muchísimo culto al cubo, que es Saturno también. Y después Saturno se convirtió en Satán, que es Cronos, el que se devora a sus hijos. Entonces, los judíos ponen aquí su cubo, en muchos países de Estados Unidos, bueno, en muchos países del mundo y en Estados Unidos, hay varios cubos negros afuera, en Dinamarca. Hay un culto al cubo por lo mismo, porque es el culto a la Matrix. Entonces, ese Cronos, que el tiempo no existe como tal. No existe, es una convención en la que nos metieron. Además, el calendario gregoriano está súper desfasado y mentira. Es más, no estamos ni en el 2024. Se metieron 1000 años de la manga, porque el uno, famoso uno, no era un uno, era una J o una I, punto 320, haz de cuenta. Entonces, de manera tramposa, dijeron, bueno, quítale el puntito y esa J, que es Jesús o Jano, la convertimos en uno y ya nos metimos 1000 años de la manga y ahora estamos en el 1320. O sea, si seguimos esa cronología, que sigue siendo artificial y falsa, deberíamos estar en el 1024. Y investiguen, ¿eh? No es una conjetura, es real. Entonces, por eso el Cronos es el que se devora a sus hijos, es el titán que te está matando. ¿Pero por qué? Porque por nuestros mismos actos de no estar conscientes, la materia se está degradando y creemos que es por el paso del tiempo, y no es por eso. Es porque nosotros mismos nos han domesticado a que nos robemos nuestra propia energía. Y ahí es donde Cronos... Además, no sé si te sabes más o menos la mitología griega. ¿Sabes quién es la mamá de Cronos? Gaia. Gaia. ¿Quién es Gaia? La Tierra. El simulador. ¿Me entiendes? Entonces la trampa siempre es ahí. Entonces es que el tiempo en sí, te digo, no existe. Entonces es una simple convención y tú puedes estar el tiempo que quieras porque somos atemporales. Por eso la palabra correcta es sincronicidad, sin Cronos, sin el Cronos. Y cuando te sales también de ese concepto, te cambia la vida. Por eso también otra trampa Matrix, que está lleno de rituales también, cuidado. Uno de los rituales más peligrosos es el famoso cumpleaños. Porque te meten en el paradigma de que te estás haciendo viejo y que te sientas importante porque un año más de vida. Es pura programación para hacerte sentir importante. Además, el sistema te dice, nada más tienes derecho a un año, digo, una vez al año en celebrar. Los demás eres un esclavo. Y ahí me gusta, por ejemplo, el libro de Alicia en el País de las Maravillas, que es el feliz no cumpleaños, feliz no... Pues claro, yo puedo festejar cuando yo quiera, que crezco en espíritu, en conexión y en conciencia, más no en hacerte viejo. ¿Hacerte viejo qué? Con rituales tontos y con la parte con glotonería, embriaguez, con puros robos de energía y con puros rituales que no sabes ni la cancioncita de dónde viene y lo apagar las velitas. De entrada, pastel viene de la palabra pastel en latín significa placenta. Entonces, para que veas ahí que íbamos viendo que no es un ritual así tan inocente,
tan inocente como nos han dicho, pero es para meterte en ese rollo del tiempo, siempre, claro. siempre. Entonces, por eso los toltecas dicen, los toltecas, porque el sistema también te ha dicho, vive tu cada día como si fuera tu último, porque estás diciendo, pues ya, en cualquier momento te pelas. No, más bien aquí la tolteca dice, vive tu día, día, como si fuera tu primero, porque cada día empiezas y renaces, tómalo como un inicio. Nunca es tarde para volver. Ese es el iniciado, el que cada día hace un restart, un refresh así. Mañana agarro el retrovisor del coche y lo mando a la mierda y ya el pasado, ya ahora soy otro ser nuevo, renazco. En el Temazcal es un acto, por ejemplo, eso de renacer, ¿cierto? Nace hombre nuevo, nace mujer nueva. Te vas a parir a ti mismo a través en la oscuridad, que es el Nahual, la esencia. ¿Cómo crece una semilla? En la oscuridad y en el silencio. Entonces, por eso el Temazcal y los ritos toltecas son en la oscuridad. Y también de los esenios, los cátaros, todos buscan lo mismo porque la ilusión te ciega, la luz, y te vas a gestionar a ti. Entonces, en ese sentido es donde tenemos que tener bien en claro que el tiempo no existe y que con el concepto del toroide, y que por qué decimos que es una matriz numerológica que nos lo pusieron en la película, porque es 0-1, código binario, 0-1, que se fecundan y ahí están 0-1, 0-1, 0-1. Entonces, por esto es una realidad virtual. Esto está más que comprobado, no es una teoría. Pero como no nos... A ver, ¿cuándo nos enseñan esto en la escuela? Nada que ver. Pues que no quieren que entendamos la realidad de la, del simulador donde estamos jugando, que esto es un simulador, como lo dice el dicho, la palabra, simulando ser, como Truman Show, la película. Ahí esa es realidad. Por eso él se llama Truman, el hombre real. ¿Cuándo eres un hombre real? True es en inglés es realidad, es verdad. Man, la manifestación real. Cuando te das cuenta que sabes que... ¿Cuándo se dio cuenta? ¿Cuándo se liberó el personaje de Jim Carrey? Cuando se dio cuenta que estaba en un juego. Y dijo, yo ya no quiero. Aunque me pusieron todo esto para mí y está hermoso y me hicieron toda esta farsa durante 30 años, no sé cuánto estuvo ahí. No es la realidad. Yo me largo, chao. Y esa es la moraleja de esa gran película que en su época nadie la comprendimos porque salió en el 96, 7. Nada que ver, ¿no? No había internet, no había nada. Entonces, como que yo cuando también la vi, le dije, pues, ¿qué película ¿Qué tan es loca, no? ¿Qué pedo? Pues, un show que le hacen a un Big Brother, haz de cuenta, ¿no? Que le hicieron a un tipo, bueno, entretenida. Pero ya cuando la ves con otro enfoque, no, es un documental súper potente, igual que todas las películas de Matrix, que es un documental, y muchísimas más que hay por ahí, que las empiezas a ver desde otra perspectiva y ya vas ahí atando los cabos. Entonces, pues sí, o sea, si me preguntas cuántos años, pues no sé. O sea, la respuesta más bien sería los que requiera para poderme ir. Pero, reitero, entonces para poderte ir del juego necesitas el transporte. Esto no es un envase que se desecha. Por eso, relacionándolo con el naturismo, es muy indispensable, muy dispensable o muy necesario recobrar nuestra salud. Es el primer paso que debemos de hacer. Por eso es que a la Toltecayo le estamos regresando su enfoque original, porque era también original, eran ascéticos. Todas las culturas originales eran ascéticos. ¿Qué significa ascético? Viene del griego asquesis, que es ejercicio. Un ejercicio de conciencia de negar los placeres de la Matrix. Sobre todo los tres que más te bajan de frecuencia. Glotonería, embriaguez y fornicación. Y después, pues, el pensar emocional. Pero, pues, cuerpo limpio, mente sana. Entonces, esas tres cosas. Por eso, todas las culturas iniciáticas, mínimo... te exigían, si querías entrar a esas escuelas, sean los Vedas, sean los cátaros, sean los esenios, el Tao, el Toltecayo, la que tú me digas, o el autrismo, el jainismo, mínimo te exigían ser vegetariano, mínimo, que no comieras un cadáver, porque te baja la vibración fuertísimo, la muerte trae muerte. Y después, que pasaras una gran prueba para meterte ya iniciarte a los estudios profundos de todo esto que estamos hablando, mínimo que entraras con 40 días de ayuno de base. 40 días de ayuno. Obviamente en esa época era más fácil porque no había los venenos que hay hoy en día, ni las radiofrecuencias, aunque siempre han existido, pero de diferente manera. Entonces se podía hacer cosas más rápido y más sencillas de las que hoy se pueden hacer. Pero para que veas el nivel de compromiso y de cómo... tenían la salud de base. De hecho, la Toltecayo en la base de toda la pirámide socio-antropológica, como querías decirle, está la salud, porque sin salud no hay nada. Después la alimentación, ¿no?
O más bien sería la alimentación y de ahí la salud, porque tú eres lo que comes y peor eres lo que alimentas. ¿Qué alimentas? Pues puros bichos adentro, que son hongos y larvas, que son los que controlan todo tu sistema, literalmente como un zombie. Entonces, por eso te pones a revisar las culturas y dices, todos eran naturistas y los toltecas no eran la excepción. Y ya están los textos, pero muchos se hacen de la vista gorda porque no quieren dejar sus vicios, su droga. Y no nomás ellos, el ser humano. Todo la de la comida es una droga, es la droga más fuerte con la que nos duermen. Y es lo más difícil de dejar. Entonces, si quieres ascender de frecuencia, tienes que dejar todos esos placeres y esos hábitos, porque son hábitos. No es algo natural tampoco. Entonces, son hábitos adquiridos por repetición que te hicieron adicto y después, cuando eres adicto, se despierta todo el rollo emocional y ya lo unes todo y estamos literalmente dopados. Toda la humanidad está dopada. ¿Y de dónde viene la palabra dopada? Dopamina. Somos adictos a esa hormona, la dopamina. Y como es muy efímera, se va, quieres más y quieres más. Ya se te bajó la dosis, más dopamina. Pero a la vez estresas al cuerpo. ¿Y qué le pasa al cuerpo en el estrés? Produce cortisol. ¿Y el cortisol qué produce? Adrenalina. Y la adrenalina es súper dañina porque te baja el nivel de pH, de potencial de hidrógeno, que es el combustible del cuerpo real, y abres tu cuerpo a la invasión a estos seres, hongos y parásitos. Y te conviertes en un zombi, pero literal, no estamos hablando de manera metafórica, literal, que te controlan desde el intestino, por el nervio vago, toman el control con impulsos eléctricos del cerebro, que es la antena, y abres el cuerpo mental, y ahora sí la emoción viene y te regresa todo como un boomerang amplificado, pero no es la causa, es el efecto. Y el efecto es la toxicidad. Entonces, por eso, el morir no es natural. El morir es... Todo ser humano muere de intoxicación. Todos. Es más, hoy en día, y me imagino que desde siempre, los que mueren en la Matrix, su certificado de defunción debería decir suicidio. Así de fuerte, ¿eh? A menos que te hayan un accidente, reitero, si a lo mejor te arrolló un camión, pues no vas a poner su vida. Pero si moriste de lo que dice el muerte natural o de las enfermedades que ya están cada vez más comunes y que ya estamos aceptando como si fueran parte de la vida, ya la gente prefiere acostumbrarse a la enfermedad que corregir. No, ya es normal tener cáncer, es normal tener diabetes. Al rato ya lo van a normalizar, ¿me entiendes? Sí, no hay pedo, ya es normal. Es normal estar gordo ya también, obeso. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela... Del grupo, si había, no sé, era un grupo de 30 alumnos, había un gordito nada más. Ya, el buena onda. Yo y al revés, el flaquito es el raro. Y no, pues es que no es normal. Y estamos normalizando cosas que no debían de ser, pero que nos están llevando a tener una sociedad distorsionada, pero a full. Depresiva, para muestra un botón, depresiva, violenta, amargada, miedosa, manejable, dócil, eufórica, o sea, siempre los picos de aquí para allá, ¿no? Entonces, no está funcionando entonces este estilo de vida. Y también los índices, las tasas de suicidio están... Creo que esta es la época, el siglo donde más gente se suicida. ¿Y sabes dónde más se están suicidando? ¿En qué país? En Corea del Sur. ¿Y sabes por qué? Porque no alcanzan el nivel de éxito que les vendieron. Porque también el segundo, por ahí creo, el segundo o tercero zona donde más se suicidan es la zona escandinava. ¿Y ahí sabes por qué? Por el clima. Porque está bien jodido, ¿no? Imagínate el frío. Y a pesar que son países que tienen todo de manera económica y material, que dirías, pues lo tienen todo. Y ahí te das cuenta que pues, la riqueza no va ahí. Por eso es que los países más alegres somos los del trópico, porque tenemos todo. Clima, frutas, podemos estar en la hamaca y por eso te tachan como un huevón y eso, pues qué, tengo todo, el que quiere vivir donde no debe de vivir, como esas zonas, pues que se joda, ¿eh? Por eso es que vive esa vida, ¿no? Porque hasta eso también rompimos de salir de nuestra zona de confort de vivir como animales del planeta. ¿A poco aquí, ¿tú has visto un oso polar en México? Pues obvio no. ¿O un cóndor en España? No. ¿O un elefante en Suiza? Pues no, cada animal vive donde le corresponde vivir. Y come lo que debe de comer. Y nosotros nos valió madres y rompimos todo. No por nuestra naturaleza, porque así nos domestican, así nos programan, para que vivamos
En discordancia total. ¿Cómo defines, digo, para hacer una pausa rápido y que ya que lo traes esta palabra, cómo defines lo que es la naturaleza? Porque pareciera que, o sea, aquí en ya hablaste tú de la Madre Tierra, ¿no? Del culto que puede haber a la Madre Tierra y cómo diríamos que es como la norma de lo que establece lo que es natural y lo que no. Pero desde tu entendimiento, ¿qué es lo natural? ¿Cómo defines lo que es natural? Pues es difícil porque aquí nada es natural. De entrada, aquí nada es natural. Si nos vamos al concepto que nos vendieron, porque esto es un holograma, punto. O sea, esto es, todo es ilusión, todo. Absolutamente, pero cuando decimos todo, todo. Todo es ilusión. Todo es maya, si has oído hablar eso, ¿no? Y por eso Pachamama no significa madre tierra. Pacha en Runasimi significa espacio-tiempo. No es, no es tierra. Pero ven también en el movimiento pachamamero, también New Age. Adorar siempre al simulador, a la cárcel. Y para que te quedes, ¿no? Entonces, de un corral te mandan a otro. Entonces, acá los toltecas y las civilizaciones antiguas no adoraban al simulador. Sabían cómo interactuar y que tiene unos ciclos. Eso para mí sería lo natural. El simulador tiene unos ciclos naturales, entre comillas, pero que todo es artificial. Pero los antiguos se abocaron a conocer los ciclos para poder interactuar bien en el videojuego. Y no a lo tonto como hoy en día. Si hoy en día la mayoría le dice, a ver por dónde sale el sol, pues ni idea. Y más ahora con toda esta estimulación de tecnología que tenemos, aparatología, pues ya nadie sale del mundo virtual, ya nadie sale, no, o sea, desconectadísimo. No sabemos ni cuándo son los equinoccios, ni solsticios, ni la luna llena, ni esto, nada. Entonces, para mí sería como eso, en lo que cabe, dentro de esa artificialidad, lo que podemos llamar natural, pues los ciclos de la misma artificialidad, ¿no? Conocerlos. Para que sepas interactuar con ellos y te vaya mejor. Porque cuando cambia la estación, cambia la frecuencia. Entonces, si no estás preparado, si no hay una, si no estás preparado para el cambio de frecuencia, pues viene tu cuerpo desencadena un proceso de detox fuerte y es lo que llaman enfermedades, como gripas, diarreas, vómitos, etcétera, etcétera, fiebres. Porque no te preparas, porque también estás lleno de tanta toxicidad, entonces el cuerpo sabe, o sea, como está de cierta manera, sigue sincronizado esos ciclos. Entonces cambia las frecuencias de cuando se va moviendo el sol y los ciclos del planeta, cambia la temperatura, entonces te vas adaptando y si no estás listo, porque ya no sabes, porque vives en un mundo mega artificial, o sea, cuando me refiero a esta artificialidad, un grado más adentro de la artificialidad, es como decirte, la Matrix tiene varios niveles como las monitas rusas, de por sí estamos en una matriz artificial holográfica. Después nos crearon un mundo alterno llamado ficción jurídica, que es cuando naces, te crean una personalidad alterna para manipularte, que es el de la acta de nacimiento, el del pasaporte, o sea, te molen en otra realidad alterna, ¿sí me explico? Y después ahorita, ¿qué nos están llevando? Al metaverso, donde ya te ponen los gogles y ya vas a irte a abstraerte del mundo de aquí para meterte en un mundo virtual. ¿Ya ves? O sea, capas de capas de capas. Después te digo, de por sí estamos así ya bien desconectados, entonces, pero mínimo conocer los ciclos del simulador y que estamos interactuando todos en resonancia y en diferentes frecuencias. Entonces, cuando la sabes y interactúas de manera correcta, pues por eso juegas mejor. Entonces, por eso en las tradiciones antiguas siempre nos enseñaban a presentarte el lugar donde vas. Todo tiene vida, las plantas, los árboles, la montaña, y nadie es superior ni inferior a nada. Por eso es que esto no es nuestra mamá, esto no es la madre tierra, este no es mi templo tampoco, el cuerpo. Ahora lo voy a cuidar porque es mi transporte, es como el coche o el auto, o sea, no lo voy a adorar, pero lo voy a tener con un buen funcionacierto y un mantenimiento para que no me tire en la carretera. Imagínate qué hueva que nos tiene la... Pues, o que se desviele por ahí en el desierto, pues no quieres. Entonces por eso le hace su cambio de aceite, lo tiene siempre afinado, y que las luces funcionen bien, etcétera, etcétera. Para que esté de un rendimiento, pues bueno, el cuerpo igual, pero no le digo, ay, le hago culto a mi coche, ¿no? Como hay gente que sí, ¿no? Que ama tanto a los coches que están re locos, ¿no? Como todo. Pero igual el cuerpo, no hay un culto al cuerpo, hay un respeto, porque con esto me estoy moviendo, es mi traje, con mi avatar para funcionar aquí, lo tengo que tener pues en un buen estado. Igual en el simulador donde estoy, la casa donde estoy, como ahorita en este lugar donde vives, sabes que no es tu mamá, la casa, el departamento, la mansión, si no te da resguardo, estás aquí, pues la vas a mantener limpia, ¿sí o no? Y ordenada y con un ambiente, pues, iluminado, etcétera.
Entonces, lo mismo en la tierra. Pero no, pero eso ya a pasar a idolatrar y a ponerle cosas que no son, pues es donde dices, a ver, espérate, eso no hacían las culturas antiguas, esto ya es nuevo, New Age. Entonces también este movimiento pachamamero es mentira. Es más, para que vean que no miento, los abuelos a la famosa madre tierra, que realmente a la tierra se la llamaba Tlactipac, la tierra media, no Tonantzin. Tonantzin significa nuestra madrecita, pero no es realmente Tlactipac, la tierra media, porque estamos en el medio de ese toroide. Y de hecho, Mexico, que así se pronuncia México, Mexico, significa adentro, en el ombligo del maguey. Eso significa Mexico. Lugar adentro, en el ombligo del maguey. ¿Y qué es el maguey? Una alegoría del toroide. Que se abre el maguey, se abre así, ¿no? Es una alegoría. Que sabían dónde estamos parados. De hecho, no es locativo. Estaban diciendo que o sea, México no era donde, nada más aquí, sino se referían al planeta entero. Entonces ahí nos vamos guiando que los abuelos sabían cómo era la naturaleza de este simulador de extracción de energía. Hicieron un monolito que se llama Coatlicue, que significa, mira su nombre, la falda de serpientes. ¿Por qué? La serpiente, toda serpiente en el planeta simboliza una forma de onda. ¿Cuál forma de onda? La sinusoidal, positiva, negativa, que es transversal, decanta y muere, que es la forma dual en la que vivimos. De hecho, por eso dicen en la Biblia, nacimos en pecado. Pecado significa errar el tiro. Pero en inglés, pecado se dice sin y es un anagrama de sine. Le pones la E y es sine. Sine es sinusoidal, sine wave, porque nacimos en la forma de onda dual, en pecado, en esa forma de onda que no debemos. Y luego Eva comió la manzana, que es la manzana, el toroide, el bucle este, donde es de torsión, que se autosustenta y es el purgatorio, aquí estamos en el purgatorio. Es literal. Entonces, ves la Coatlicue, que te están diciendo, mira, vivimos en un mundo muy cabrón, no es tu madre, no es nada, es un simulador de formas de ondas, de serpientes, de ondas muy densas, donde el exterior son puras serpientes, que es el tonal, y adentro está el nahual. Y adentro de ese monolito tiene cuatro manos y un corazón, que te está diciendo, la esencia regresa aquí al centro y las manos simboliza hacer. Manos a la obra, autotransfórmate. Y abajo hay un cráneo. Dale muerte a ese ser con el que llegaste en ese estado de conciencia, al zombie, al sonámbulo, para que te transformes en lo que siempre has sido. Más bien recuerdes en lo que ya siempre has sido, que eres un ser completo, en esencia, que simplemente tiene que alcanzar el registro frecuencial para poderte ir. Y manifestar lo que ya eres, simplemente manifestando, porque tampoco somos creadores. El creador es el demiurgo, es el de la materia. El espíritu manifiesta lo que es. Son manifestaciones de su ser. No crea nada, ni está en ese rollo de dualidad, de creaciones demiúrgicas, ¿no? Sino que manifiestas, y por eso el centro del acuatlico es eso. Pero, y al final arriba hay dos serpientes. Y otra vez la forma de onda dual. Y aparte las escamas de la serpiente está en forma de una red, la Magic Net, que te está diciendo la Matrix, dual, pero también a la vez, vea qué inteligentes eran antes, cómo lo ponen. Si tú lo ves desde una perspectiva, esa serpiente, la ves como otro enfoque y forma un solo rostro. Entonces te está diciendo eso, de la dualidad regresa hasta la unidad. ¿Por qué? Tienes que armonizar los dos polos, ser templado. Entonces regresas. Y esa es una síntesis energética. Tesis, antítesis, síntesis. Volver de dos, uno otra vez, una esencia. Pero ya con las dos fuerzas, ya no eres ni agua ni calor. Se juntan, ya eres vapor. Y ese es el hidrógeno, puesto que es la fuerza, el potencial de hidrógeno es lo que mueve a todo en la Matrix. Y ahí te lo están poniendo. Tus manos a la obra para tu transformación. Entonces, por eso te digo, y si la ves, tiene colmillos, tiene garras, no la ponen una madre amorosa así dando pecho a su hijo, la madre tierra. Entonces, también ya dejemos de fantasear. Yo sé que esto va a choquear a mucha gente porque estamos en el... A mí me pasó, todo el mundo estuvimos en ese rollo romántico de Pachamama y no sé qué. Y te digo, entrada Pacha es espacio-tiempo. Entonces, ¿a quién estás adorando? Al espacio-tiempo, a Cronos, al que te está devorando por tus propios actos de no ser sano, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta cómo más bien interactuar. Entonces, no idolatras, pero tampoco estamos de faltosos. Entonces, tú vas a un lugar, te presentas,
pierdes permiso para entrar al río, al mar, te presentas a la montaña, con los elementales, con lo visible y no visible, porque hay cosas que no vemos, pero están ahí. Entonces tú aprendes y te vuelves más diestro cómo jugar aquí y te la llevas mejor. En cambio llegas todo faltoso, eso por eso te pasan accidentes, te puede picar un animal o va esto, o te caes de la montaña, no sé, porque no estás consciente de que estás interactuando en un todo, donde todos estamos metidos en la misma frecuencia, en diferente manifestación. Entonces por eso estamos en estados de resonancia y sí, no voy a ir a cortar un árbol. Y sabes que aparte los árboles son antenas y te pones ahí, te cargas de energía, porque es un toroide enorme. Entonces por eso empiezas a conocer cómo funciona, pero jamás, jamás de los jamases caemos en idolatrías, jamás. No le rezamos a nadie, ni tampoco nos hacemos las víctimas y todo lo bueno y lo malo que nos pase es por mí, punto. No es de que, ay, me castigo Dios, o me premió, no, o gracias a Dios, o gracias a no sé quién, nada, nada. Siempre es a ti. Y eso es lo interesante de hacer este cambio en esta nueva era. Por eso estamos diciendo neo-toltecas, porque estamos poniéndolo aquí, en el aquí, ahora, los nuevos toltecas. Porque hace 500 años esos toltecas tenían otro reto. El reto es el mismo, salirte del videojuego. Pero en esa época tenían otras cosas, como ahora. La verdad, ahorita está más cabrón, porque está más denso el rollo. Lo podemos sentir, cada vez está más denso. Aparte que también aceleraron esto que decimos que es tiempo, ya ves, ya estamos en el primer tiro, ya se acabaron 2 meses del 24, ¿a qué hora, no? Y así esto está avanzando. Entonces, también por otra parte, pues lo podemos tener más fácil. Y hablando de esto, para cerrar la pregunta que me hiciste, ¿cuánto tiempo podemos estar aquí? Reiterado, el que tú quieras, pero yo viendo más o menos y atando cabos, para poderte ir necesitas depurar el cuerpo. Entonces, si mira, por eso, entre más pronto empieces con tu autotransformación en el camino de Quetzalcóatl, depurando tu avatar, por eso estamos en la consigna de a los chavitos, ya desde chavitos, ya no intoxicarlos, no meterle los mismos programas de los que los metemos. Entonces, si empiezas desde pequeño, cuando tengas 20 años, hombre, ya vas a estar en otro nivel de conciencia. Entonces, pero como ahorita estamos en una generación en esa transición, pues la mayoría está empezando desde los 30, 40, 50. Entonces, te va a tomar un buen rato quitarte de todos esos hábitos del comer, del beber, del fornicar, del dormir, etcétera, etcétera, que nos densifican. Entonces, pues sí vamos a requerir mínimo unos 50 para depurar el cuerpo. Ya sumamos 100. Y después ponle otros 100, un otro 50, otros 100 más para comprender bien las frecuencias y salirte de ese mundo denso. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea lo real, pero para mí, mínimo unos 200, pero ojo, 200 joven, ¿eh? No viejito, jodido, porque la vejez también es una enfermedad. ¿Por qué? Porque te encantas la materia, porque ya te dije, el tiempo no existe. Tú no te vuelves viejo porque los ciclos de ahí arriba, que se muevan el sol, la luna, y porque existe algo que se está ahí manifestando que envejece la materia, ¿no? Ya vimos que los árboles se renuevan. Nosotros también nos renovamos, pero ¿por qué no nos renovamos a la misma tasa de frecuencia? Porque intoxicamos al cuerpo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces nos robamos agua con comida cocinada, cadáveres de animales, ácidos. Nuestra batería, que es el cuerpo, es una batería, se está corroyendo los polos. Ya no está funcionando, ya no está, cada vez más ácida, o muy alcalina, pero casi es ácida. No, hay que estar siempre en el neutro. Entonces vas bajando tu nivel de frecuencia y empiezas a cambiar la tasa a desfasar la onda, la frecuencia original, cambia la proyección del campo magnético. Y el campo magnético controla las descargas eléctricas. Entonces, literal, estamos quemando nuestros circuitos con descargas eléctricas, que es lo que llamamos emociones. Emoción significa energía, emoción, el movimiento. Pero ¿qué tipo de energía? Eléctrica. Entonces hay que controlarla, los voltajes. El sistema nervioso es lo que tenemos a full, a tope, por eso nos estimulan tanto. Y con la dopamina, como te digo. Entonces, impulsos eléctricos por descontrolados que van quemando las células y por eso las células se van muriendo. Y por eso se activa el sistema de defensa, que es el sistema inmunitario, que no se debe de activar ese. Nosotros tenemos nuestro sistema resonante de frecuencias, pero el inmunitario es el que nos debilita. Pero a la vez es un mal necesario en este momento, porque sin él moriríamos ipso facto. Pero no lo tenemos que activar, o sea, más bien tenemos que estar siempre en el
en la frecuencia de la coherencia de la onda resonante, de amplitud modulada de onda resonante. Y ahí tu escudo te protege de todo. Entonces, por eso ahí empiezas a unir cabos y dices, bueno, entonces, ¿por qué todas las culturas eran ascéticas? ¿Por qué suprimían el comer, el fornicar, el beber, el dormir y hasta inclusive al final el respirar? Porque entre menos hiperventiles, menos aire le oxida a tu cuerpo, que también esa es la oxidación lo que nos está matando, y no desgastas tu pulso cardíaco, que es el que... ¿Qué controla el pulso cardíaco? El pulso sanguíneo. Entonces, ahí es donde ya se desfasa la forma de onda. Entonces, ahí es donde empieza la enfermedad, el decaimiento, la vejez y lo que llaman muerte natural. Entonces, te digo, la muerte natural no existe. Todo mundo muere de toxicidad. Y toda enfermedad es una obstrucción del sistema, de tus venas, arterias y vasos capilares. Principalmente con mocos, toxinas, grasas y parásitos, hongos. Eso es lo que te está comiendo por dentro. Y esa es la muerte. Entonces, el hongo te invade, la cándida, y te empieza a comer literal. Y eso es lo que te mata. Por eso todos los cadáveres, al final le salen bichos, ¿te has dado cuenta? Que la gente cree que vienen de fuera. ¿Cómo crees que un bicho va en un feltro que te entierren, va a romper el feltro y traspasarlo? No, porque cuando sacan a los cuerpos, los ataúdes están intactos, no, nadie los perforó, ni los bichos. Los bichos salen del propio cuerpo, que están terminando de hacer la labor que empezaron, de comerte. Y suena bien tétrico e inclusive hasta medio de ciencia ficción, pero es la realidad. Pues te digo, tú eres lo que alimentas. Entonces ahí lo hilvanamos con que las culturas eran ascéticas y naturistas por esto, para no caer en la muerte, y el que muere fracasó en la Matrix. Hay que ascender. Entonces, ¿cómo asciendes? Con el cuerpo, pero para eso lo tienes que llevar a un grado más sutil, empezar a cambiar de frecuencias, pum, 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 elevarte de frecuencias, y el cuerpo lo empiezas del carbono a hacer silicio, cristal otra vez. Y eso está en la alquimia, lo que hacían antes, es real. Los toroides empiezan a cambiar de frecuencia y empiezas de cuenta un toroide que producía magnesio, pum, cambia de frecuencia y ahora en vez de producir magnesio produce silicio. Y así es, se van pasando información que es resonancia. Esto está comprobado ya, no es mentira. Es real la transformación del ser. Y a esta transformación los abuelos le llamaron Quetzalcóatl, evolución. Bueno, también quiero que sepan que esto nada más es un transporte. Porque cuando pasa a los 12 simuladores, se queda tanto el alma, que es el atrape del espíritu, y el cuerpo se queda en el simulador. Lo que es el simulador se queda en el simulador. Pero necesitamos herras ciertas o medios para trascender. Una vez que ya llegas al último nivel del simulador, dejas tu transporte y ahora sí tu esencia se desprende y vuelves a la plantilla original de vida. Y eso lo maneja, por ejemplo, muy bien la gnosis griega, léanla, o la sabiduría hiperbórea. Ahí les dicen cómo está el pleuroma y todo este rollo, porque acá se nos perdieron con toda la invasión pues los textos donde hablaban de eso, ¿no? Pero también los Vedas te dicen un poco, el Tao, pero los que más que quedaron con esa información fueron la gnosis griega, que está increíble, la sabiduría hiperbórea. Entonces, es como, les pongo una alegoría, es como un buzo. Para entrar al océano necesitas un traje de neopreno, el visor, el tanque de nitrógeno, las aletas, ¿no? El equipo. Entonces ya estás buceando, todo chévere, pa, 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 y de repente pues ya estuvo, ya me aburrí, o ya se me va a acabar el aire, etc. Pues vámonos para arriba, va. Que sabemos que ahí es otro mundo, ¿no? Donde hay otra presión, otra temperatura, etc. Literal, el océano es otro mundo. Por eso necesitas un avatar diferente, que es en este sentido el avatar sería el traje del buzo. Y nadie en su sano juicio dice ahí en el fondo del mar, bueno, ya nos aburrimos, quitémonos el traje de buzo y subamos, ¿no? ¿Verdad? Subes con el traje de buzo que te va a ayudar y ya cuando estás en la superficie te sales del mar, ahora sí me quito el traje. Eso es lo mismo. Nadie se puede ir en el simulador sin el traje de buzo porque no puedes. El traje de buzo es el cuerpo, pero con otra frecuencia, y una vez que ya estás en la superficie, ah, chao, gracias el cuerpo, ya, pum, ya no soy esto, porque no eres tu cuerpo, no eres el alma. Y ya el alma la usaste como energía para la moneda de cambio que necesitas frecuencial para irte. Entonces, por eso te decía que esa transformación, ahorita se las expliqué un poco más fácil para que la entiendan, pero eso le llamaban Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada. ¿Por qué? Que dijimos, la serpiente es una forma de onda, la forma sinusoidal dual. Entonces, la pluma es símbolo de elevación. Se la pones
pero no es metafórico, ni es que va a venir un ser a salvarnos, o que vino hace 500 años, o un Cristo, o un Buda. Ya también dejemos de fantasear, nadie va a venir a salvarte, eres tú, es tu propia transformación. De esto que estoy hablando, porque esto es ciencia. En el pasado la ciencia y el espíritu, la espiritualidad estaban juntas, ¿eh? No estaban separadas. Estamos hablando de procesos reales, científicos, químicos, electromagnéticos y de frecuencias de sonido. Punto. No estamos hablando de metáforas bonitas y que meditando media hora ya cambio mi frecuencia. No, no seas tonto. Eso es nada más evadir la realidad. Eso no funciona. De una vez se los digo. Lo quieres hacer, hazlo, pero no va a funcionar. Lo que realmente funciona es el compromiso de hacer esto que estamos diciendo, de cambiar tus malos hábitos. Entonces, ¿qué te están diciendo? La pluma es símbolo de elevación. Entonces, que vayas cambiando la frecuencia. Hablando de música, ¿cuántas notas hay en un piano? 8 y 12. Cuando se meten, no son 12. Sí, 12, exacto. Entonces, por eso son 12 simuladores de frecuencia. Y la salida es el 13º. Por eso el 13 te dicen que es de mala suerte. Por eso estamos en un dodecaedro. Porque son 12 dimensiones de diferentes frecuencias, 12 simuladores. Entonces necesitas ir cambiando de frecuencia, de nota, tin, 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 porque acuérdate que todo es sonido. Entonces, si tú sabes el lenguaje del sonido, de la música, es más fácil también comprender cómo funcionan. No hay que cambiar de octava, sino hay que cambiar de 12ª para ir a la 13ª. Y se dice que ahí, pues ya es la plantilla original o el pleroma, le llaman de muchas maneras, donde ya no estás en el mundo de la simulación. Y es muy diferente todo, ya, inclusive ya ni siquiera se dice que hay sonido, es quietud, es otro pedo, nada que ver con lo que hay aquí, nada que ver, todo lo que es aquí es otro rollo. Pero hay que conocerlas para interactuar y saberlos mover. Entonces, por eso es que Quetzalcóatl es el camino crístico, también Cristo es cristal y viene de Krishna, cristal. Entonces, tampoco fue un ser que vino hace 2000 años y te salvó, y ya, deja de fantasear y que va a regresar. No, eso no existe, eso lo inventan, todos esos son puros trampas y cuentos de la Matrix para meterte en el fanatismo. Y como estás bien parasitado, los parásitos te hacen ser fanático de todas las cosas, de los deportistas, de los músicos, de los actores, de los religiosos, de los políticos, porque estás exaltado y quieres aprobación y quieres reconocimiento y que alguien te represente, porque te minimizaron toda tu vida, que tú no eres nada y que dependes de algo de afuera y que alguien te va a salvar para que tú no hagas nada. Tú que te tranquilla y da la otra mejilla. No mames, nada que ver. Venga, es un camino de guerreros. Esto no es para cualquiera, que requiere mucho compromiso, porque tienes que autotransformarte de esta manera. Entonces, Quetzalcóatl es eso, es cambiarle la frecuencia, y de esa serpiente ahora te conviertes en esa águila. Por eso el escudo de México es el escudo de la humanidad. El águila es el espíritu, la esencia que sostiene a la materia, a la serpiente. No la come, la sostiene, porque es el transporte. Y cuando están en equilibrio es cuando se dan las cosas. Entonces ahí el águila ya no se arrastra. La serpiente tiene visión a ras de piso, se arrastra, es dual, cambia de piel y se empieza a elevar, le salen plumas y se convierte en esa metamorfosis en un águila, que es soberana, con visión de 360 grados, poderosa, fuerte, y que ya no la pueden dominar. El símbolo de elevación. Entonces, vea que es un camino de transformación muy bonito, pero real, no es metafórico. No es de, ay, qué bonito habla este chico, o los abuelos, qué bonitos cuentos contaban para dormir a los niños. No, no, no. Es para los guerreros más iguales. Más igual significa el que se lo merece. Porque también el camino de la toltequidad es de merecimiento, de mérito, meritocracia. Tú te lo ganabas por tus propios méritos, por tus propias acciones. No porque ibas a estudiar 4 años en el Calmeca o tal. Claro que estudiabas, obvio. Pero por eso tolteca es un título que te ganas. Un tolteca no es una tribu ni fue una cultura, sino es un grado espiritual. Es como hoy en día decirte, un médico, pues puede ser cualquiera, no nomás un alemán o un australiano o un chino. Un médico puede ser cualquiera en el planeta, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer para ser médico? Pues estudiar y después practicar. Tú te lo ganaste porque estudiaste y practicas. Entonces ahí sí te puedes decir, ah, ¿eres médico? Bueno, no eres, haces medicina, porque no eres eso lo que haces. Si no haces medicina, pues sí. No lo creo, sí lo sé porque veo que lo estás practicando. Igual, te empezaban a llamar un tolteca, hombre y mujer, da igual, porque reflejabas con tus actos la coherencia y la maestría de vivir en equilibrio.
y te empezabas a tu transformar. Entonces empezabas como un Masewali. El Masewali es el que hace méritos y que nada pide afuera, y empieza a hacer su compromiso, y ese Masewali se va transformando paso a paso en ese tolteca. Y en ese momento ya empezabas a percibir y hacer la magia real en el simulador, hasta que alcanzabas el grado de frecuencia y te ibas. Por eso es que los mayas se fueron los Anasazis en Nuevo México, los Hopis, los Queros en Perú, por eso no los encontraban, se fueron, ascendieron, esa es la ascensión, pero estamos hablando de algo real, no algo metafórico, ni que va a suceder solo porque que está manejando la New Age. Ya la ascensión del planeta Gaia nos va a llevar a la quinta dimensión, prepárense. Mentira. Lo denso se va a quedar en lo denso, el Matrix, el simulador no va, esto no evoluciona, este simulador se va a quedar así para siempre porque fue diseñado para siempre. Los que tenemos que cambiar somos nosotros para irnos del videojuego. Entonces una de las claves también es esto, la mente, apaciguarla porque es la que no nos va a dejar. Y ahí es donde pues ya empiezas a comprender y pues ya cada uno en su paso a paso, en su nivel, pues empezar a practicar la salud y la autodeterminación, la soberanía de todo. Dejar de depender de la droga. Y de droga me refiero a todo lo que ya mencioné. No de las cosas que nos han dicho. De esas también, pero principalmente de las tres que ya mencioné. Porque si tú sigues siendo un drogadicto, siempre vas a necesitar a tu dealer. En cambio, el que ya no, pues un ejemplo. Si sigues comiendo, siempre vas a depender del que te venda la comida. Aunque tú la produzcas, porque también ni producir, no necesitas ni producir comida. El trabajo es trabajar hacia abajo. Hay un dicho en el naturismo que dice, si quieres un hombre muerto, ponlo a trabajar un huerto. ¿Por qué no necesitas trabajar? ¿Qué animal en el proceso? Porque es un proceso. Pero en el proceso de dejar de comer, ¿qué animal trabaja para comer? Ninguno. Ninguno cocina. En ese sentido, el alimento más correspondiente para hacer esa transición es comer crudo, en su mayoría frutas. Porque ya están listas, no necesitas trabajar, el árbol te lo da solo. ¿Para qué vas a cultivar un tomate? ¿Para qué cultivas un brócoli? Que aparte todo eso son de laboratorios, ¿eh? Son cosas que hizo el hombre. Entonces también estamos confundiéndonos que por comer vegetales o algo estás muy sano, ¿no? Y hay muchas plantas que también tienen venenos intrínsecos, para no quieren ser comidas. Entonces también tanto, si tú comes, por ejemplo, acelgas o espinacas, te estás intoxicando fuerte, porque tienen oxalatos. Y tú crees que estás comiendo muy sano porque Popeye te dijo espinacas y son venenos. Entonces, aquí es zafarnos de la droga, de la comida, porque siempre vas a depender del que te esté suministrando tu droga, en este caso la comida. Y ya no se diga de esas desencadenas, pues todas las dependencias más. Entonces, ese es el camino, está muy jodido, porque es a lo que el ser humano pues lo domesticaron en lo que dicen los abuelos, en el mitotilistli, en el mitote, que es el sueño colectivo. Pues a creer, estamos en ese sueño dormido del planeta con esos paradigmas, ¿no? ¿Cuáles son los 5 paradigmas que nos controlan? La alimentación. Te hicieron creer que tú necesitas comer para vivir y beber. Mentira. El de la política, el que te dice lo que puedes o no puedes hacer porque ellos son los que gobiernan las leyes. El de la economía, el que te dice si tienes o no tienes para hacer cosas. El de la religión, lo que es bueno o malo en cuestión moral, según ellos. Y por último, el de la pseudociencia, que te dice lo que sabes o no sabes, basado en puras teorías. Entonces, esos 5 paradigmas, no es que estoy diciendo que esté el mal, están mal enfocados. Ahora los cambiamos 180 grados, y claro que podemos tener una economía sana sin dinero, porque aquí, no sé si sabías, pero aquí no había dinero. Antes de llegar a los españoles no había dinero. No había propiedad privada. Entonces, ya hubo civilizaciones antiguas que nos demostraron que se puede vivir desde otro enfoque, con otro modo de vida, muy diferente al que vivimos hoy en día. Pero hoy no concebimos eso porque estamos tan domesticados y creemos, nos han lavado el cerebro de que el ser humano es malo y vino a joderse y todo te lo tienes que ganar con el sudor de tu frente, si no, no te sabe y lucha y jode y competencia, bla, bla, bla. Entonces, ¿te has creído tanto ese verso que te dicen que hubo civilizaciones que no eran así, que no lo crees? Dices, no, es que no puede ser, no concibo la vida de otra manera. Mentira. Entonces ya lo comprobaron, que aquí no había dinero, no había propiedad privada, era un comunismo real, en comunidad, en unidad común, uno para todos, todos para uno, y que funcionaban de una manera muy armoniosa, y que por eso lograron todas esas cosas que lograron, tanto de manera espiritual y tecnológica, simplemente todas las cosas que construyeron, esas ciudades increíbles como Tenochtitlan, arriba de un lago, esa sabiduría no es de un salvaje, sino es de hidroingeniería avanzadísima para levantar piedras con
con levitación acústica, magnética, etcétera, y llevar una espiritualidad basada en esto que estamos hablando, de cambiar la frecuencia de tu avatar. Entonces, ya está comprobado que esto sucedió. Entonces, por eso yo me evoqué más en seguir la tolteca, porque me di cuenta que los abuelos hablaban de eso, pero desgraciadamente no nos lo enseñan así. Lo enseñan para fanatizar y seguir, y también creen que el guerrero es que se pone plumas y danza. Eso es folclore. Ni siquiera es cultura, es folclore. Porque toda esa banda sale y se pone, y hasta en temazcales pasa, ¿eh? Que vas y los temazcaleros tomando cerveza, fumando porros. Dices, a ver si es una casa de medicina para sudar, para... No tiene coherencia. Igual el de la danza ahí, igual, todos borrachos. Y hay excepciones, pero en general, como mira, dice un dicho, el hábito no hace al monje, ni la pluma hacia el chamán. Entonces la forma no te hace, es el fondo. Tus palabras vienen de la mente, pero tus acciones vienen de tu esencia, y tus acciones te definen. Así de fácil. Y eso es la Toltecayotl, punto, no hay más. Ya, pues una respuesta muy, bueno, más que respuesta, ¿no? Un compartir muy amplio, que viene de la pregunta original de cuántos años estabas pensando vivir y por qué no existe la muerte natural. Por ahí en medio hablamos también un poquito de qué es naturaleza, qué no es naturaleza. Y yo, al escuchar y digerir todos estos temas, me surge mucho la reflexión acerca del ejercicio que está sucediendo, que en términos generales yo lo identifico como una filosofía, una especie de ejercicio de filosofía, que es también... Para entender la filosofía desde mi punto de vista hay que entender que es también una forma de vivir, y la neotoltequidad, de alguna manera, si lo podemos clasificar para ubicarlo, porque esto es un ejercicio que hacemos los humanos, lo podemos ubicar como una especie de filosofía o guía maestra, modo de vida, exacto. Entonces, al final se me hace muy interesante cómo también esta cuestión de la neotoltequidad, como tú lo planteas en tu hablar, en tu compartir, ubico mucho estos términos como que tienen que ver mucho con la computación, por ejemplo, como tú lo anotas, ¿no? Con el tema de la Matrix, el tema del videojuego, el tema de la... al final, esta cuestión de las ondas, lo podemos hablar tan fácil porque todo el mundo ha visto cómo se ve una onda, ¿no? Pero si no tienes una pantalla, si no tienes una manera de visualizar y proyectar estas cosas que suceden en otros planos, no sería tan obvio, ¿no? Entonces, un poquito la responsabilidad, y aquí es donde me encanta este tema, es como esta responsabilidad que tenemos como contemporáneos de estar creando estas filosofías nuevas, estos modos de vida nuevos que incorporen todo, ¿no? No tratar de vivir como lo hacían exactamente los ancestros, porque no se trata de eso, sino de incorporar lo que hay el día de hoy. Claro. Y en ese sentido estamos ante una posibilidad increíble de poder meter todos estos términos a la licuadora, ¿no? Que los ancestros hablaban, por ejemplo, de serpientes, de plumas, de qué es lo que había, ¿no? Exacto, otra terminología. Era una terminología muy distinta y era muy difícil, quizá, por ejemplo, visualizar un videojuego. ¿Qué es un videojuego? ¿Qué es un video? ¿No? O sea, para empezar ahí. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento increíble de poder utilizar estos conocimientos de computación, de sistemas, de inteligencia artificial. Y hoy lo que hacemos es tratar de explicar esta realidad en esos términos, ¿no? Hoy hablamos de que estamos en una simulación porque sabemos cómo funcionan las computadoras y crean simulaciones. Ahora, esto no necesariamente nos hace tener la razón o tener que nosotros tenemos esta verdad, porque ya estamos cerca de este mundo computacional, porque al final es lo que hacían antes con ángeles, por ejemplo, cuando la monocultura hablaba de Jesús, de Cristo, de los ángeles, de los palacios, del cielo, del infierno. Del paraíso, esa era la terminología. Pues evidentemente se explicaban estos temas en esos términos, ¿no? Ahora la monocultura, como me gusta verlo, que es esta tubería en la que todo va, hoy parece que todo se trata de redes sociales, de internet, de computación, de videojuegos, nos lleva por ahí. Pero no habría por qué dudar
que estamos también solamente usando esos recursos y que no es precisamente un videojuego, sino que es solamente una manera que tenemos de explicar esto, ¿no? Y este ejercicio por tratar de explicar lo que está pasando, pues eso es la filosofía. Eso es al final, es tratar de explicar con lo que tengo, lo que hay, lo que experimento y tratar de presentar un panorama para que la gente lo tome o no. Que al final, como siempre he escuchado a Roberto hablar y decir, usted experimente. No nos crea, no le crea a Roberto, no me crea a mí. Usted vaya y cheque, experimente y saque sus propias conclusiones. Claro. Ahora, una de las cosas, habiendo dicho esto, una de las cosas que se me hacen fascinantes también, porque no lo hemos aquí hablado mucho y te he escuchado a ti establecer algún tipo de idea, de conclusión, de propuesta también, porque al final es esto, ¿no? El ejercicio de la filosofía es esto, es una propuesta. ¿No? Que tampoco hay que estar peleados con la ciencia que viene detrás de las propuestas. Primero la filosofía propone y la ciencia se encarga de comprobar esto que fue propuesto. A veces. A veces, exacto. O sea, a veces se queda en la teoría, como la mayoría de las veces. Exactamente. Pero al final, bueno, es un poco el ejercicio noble de la ciencia, ¿no? Que es observar, medir y que es lo que debería hacer. Exactamente. Pero bueno. Por eso yo dije pseudociencia. Exacto. Y la ciencia es lo que tú estás diciendo. Y que todos somos científicos cuando hacemos eso. Exacto. Entonces, bueno, uno de estos temas que me resulta a mí muy, muy polémico también y creo que me encantaría escuchar tu visión, tu punto de vista, lo que has podido recopilar en torno al terraplanismo. A este tema que propone que este espacio en el que estamos viviendo o esta simulación no es precisamente como nos lo han presentado. O quizá en parte sí, porque... Algo tendrá de esférico este lugar en donde estamos, ¿no? Pero también darle entrada a esta cuestión de que quizá el mundo en donde vivimos no es así y tiene algo de plano, ¿no? Para ti, que te he escuchado pronunciarte al respecto, ¿cuál es un argumento o de los argumentos más poderosos que tú tienes para que alguien que sea completamente escéptico, ¿no? Igual que esté ejerciendo su escepticismo, investigando, buscando, experimentando, ¿no? Pero, ¿de qué manera puedes tú presentar un argumento para siquiera plantear esta posibilidad ante un escéptico, ¿no? O sea, porque muchas de las cosas que nos has platicado tú aquí el día de hoy, estoy seguro que aquí a la gente que está viendo le está volando el cerebro por muchas razones. Qué bueno, ¿no? Ese es el objetivo. Exactamente. Que te mueva de tu zona de confort. Exacto. Que vayas e investigues tú. Exacto, así es. Entonces, ya que están aquí reventándole el cerebro a varias personas... Este tema de tratar de describir en dónde estamos viviendo, pues también va a ser uno de ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto, ¿tú cómo argumentarías o cuál es el argumento que a ti te trajo? Porque evidentemente todos crecemos entendiendo, sabiendo o por lo menos con la información de que vivimos en un lugar pues, esférico, de que está compuesto por un sol y por varios planetas, un sistema que se mueve tal. Ese es como el status quo, ¿no? La información que todo mundo tiene. ¿Qué argumento a ti te cayó que dijiste, oye, quizá las cosas no son así en ese aspecto específico de la Tierra plana? Pues como te dije, la observación. Porque de entrada todos damos por sentado lo que nos dicen la pseudociencia. Y hoy en día estamos basados en una fe científica que está prohibido cuestionar pues, todo el concepto pseudocientífico en el que nos han envuelto. Que hoy vivimos en un cientificismo. Y es real, o sea, me atrevería a decirte que vamos a poner una cifra para vernos buena gente, pero el 80% de todo lo que nos enseñan es falso, porque lo estamos comprobando y cada vez se están cayendo las teorías. Por eso me gusta mucho esta época en la que estamos viviendo, que es la del apocalipsis, que significa revelación, se están cayendo los velos ya. Entonces hay que sentirnos afortunados de que se está revelando, y aparte te digo, el internet nos ha venido a abrir un panorama enorme que no teníamos, porque antes te tenías que tragar lo que te decía la televisión, punto. Le tienes que creer a la caja negra, no había más. Lo que te decía tanto tu canal local y después pues, los estos de National Geographic, Discovery Channel y History Channel, y pues era lo único, ¿no? Y obviamente Hollywood, ¿no? Que ya sabemos que también quien controla todo eso, pues obvio. Y que es un montaje, todo es una puesta en escena súper bien armada para generar este tipo de, pues, de confusiones y de lavado cerebral. Entonces, pues ahí es donde empiezas a observar. Entonces, el internet nos ha dado la facilidad de que gente de a pie, y además también la tecnología que tenemos hoy, tecnología, aparatología, las dos, porque hay mucha aparatología con poca tecnología, pero bueno.
Estos aparatos nos han ayudado a hacer mediciones, por ejemplo. Porque antes eran los aparatos que nada más tenía, por ejemplo, la NASA o el gobierno. Y hoy en día han soltado pues, ciertas cositas, por ejemplo, un rayo láser, ¿no? Para medir distancias que no teníamos antes. Telescopios o cámaras con un zoom. No sé si conoces el zoom de la Nikon P1000. Pues un zoom súper mega, mega potente que antes no teníamos, hasta donde nos llevaba la visión y pues tú creías que el barquito se escondía abajo de la de supuesta curvatura. Pero sorpresa, la tecnología nos vino a abrir otra perspectiva, que de repente ponías la cámara y ese barquito volvía a aparecer. Y dices, ah, cabrón. O veías islas que no se tenían que ver. Según siguiendo los datos de las mediciones que nos da la pseudociencia de lo que es la esfericidad de la Tierra, hablando en ese tema. Entonces no cuadran las mediciones de por cada distancia tiene que haber un grado de inclinación siguiendo la esfera. Entonces yo aquí no me cuadra lo que me dicen y lo que veo, lo que observo, lo que es verificable. Entonces yo estoy viendo islas que siguiendo la medición deben estar ocultas de la curvatura y no las tendría que ver, pero ni por error. Y las estoy viendo. Y estamos hablando hoy en día hasta ya kilómetros de distancias. Hay un canal de un señor que era un exmilitar que se llama Jay Tolan, búsquenlo, que se está poniendo a investigar todo eso y tiene equipacierto, no equipamiento, de alta gama, ¿no? Científica. Tiene unos filtros buenísimos infrarrojos de las cámaras y cámaras de zoom, donde se sube a los aviones y empieza a hacer las tomas y las mediciones. De cuenta, hay un vuelo donde está, por ejemplo, por el estado de Nevada, muy, muy pegado a Arizona y a Sonora, y logró ver montañas, una montaña que está a 900 kilómetros de distancia, pero ni por coño se tenía que ver. Ya, o sea, es más, 200 kilómetros ya nada se ve. Una montaña en otro estado, no me acuerdo en qué estado era, de Estados Unidos, dos estados más hacia arriba, que con estas cámaras, porque estas cámaras quitan, también porque nosotros no podemos ver más allá, porque hay neblina, hay la atmósfera, hay gases, entonces también hay muchas cosas, el punto de fuga, pero la tecnología sí nos asiste en ese sentido, porque todos esos filtros eliminan todo lo que no puede, esos humos del espejo. Entonces, ¡prá! Y proyectas y dices, ¿qué está pasando? A ver, a ver, a ver. A mí lo que veo y lo que observo no me está concordando con las mediciones que me dan de entrada. Entonces ahí en la observación empiezas a atar cabos y dices, bueno, a mí de entrada cuando me dijeron que la Tierra era de niño, cuando me dijeron que vivíamos en un globo o en una esfera, dije, ¿qué? ¿Y por qué no se caen los que están abajo o los que están en el Ecuador? Ah, por una fuerza mágica que nadie ha comprobado que se llama gravedad. ¿Pero cómo funciona? No sabemos, pero créelo. Así te lo dicen. Es más, ve entrevistas de científicos de Estados Unidos y te dicen, ¿cómo? ¿Qué es la gravedad? Y te dicen, no sabemos. Así lo dicen, ¿eh? Podemos medir un poco eso, pero no sabemos. Gravedad significa peso en latín. Gravitas. ¿Y qué es peso? Porque vivimos en fluidos. Entonces todo cae por su propio peso. Este anillo cae no porque lo esté atrayendo una fuerza, sino porque es más denso que el aire. Entonces, ahora, pongamos a la inversa. Yo agarro un globo de helio, lo prendo, ¿hacia dónde se va? Hacia arriba, ¿no? Se eleva. ¿Dónde está la fuerza de la gravedad? Ya te dije que todas las fuerzas que existen es la magnética, la eléctrica, que es regida por las frecuencias. Nada más, lo demás es pura mentira. Entonces, te están diciendo la gravedad es peso, que todo es según su densidad, o se eleva o se queda. Por eso, si quieres ascender, no puedes estar denso, tienes que utilizar al cuerpo. Entonces, de entrada y te das cuenta de las trampas. Volviendo al lenguaje también, mira cómo hasta las palabras te lo dicen. Gravedad, peso. Y ya empiezas a cuestionar y dices, ¿en serio? Pero bueno, lo das por sentado porque pues todo el mundo te dice, la escuela, las películas y este aparato para lavar el cerebro. Y dices, bueno, ya lo aceptas. Pero después vino este despertar otra vez con esta tecnología, con estas pruebas empíricas. Y dices, oye, sí. Y ya empecé, dije, bueno, voy a hacer mis mediciones. Y sí, empecé a hacer mis observaciones, en lo que cabe, mis experimentos. Y te das cuenta. Entonces, a ver, la Tierra, el simulador donde vivimos, son las tres. Porque se manejan tres teorías. Tierra hueca, Tierra plana y Tierra esférica. Bueno, son las tres. Las tres confluyen en la armonía. Pero es que hay que saberlas explicar. La Tierra es esférica por su forma toroidal. Es un toroide
que forma arriba y abajo una semiesfera, como un huevo electromagnético, y porque tiene un domo físico igual. Entonces ahí está. Es hueca porque estamos adentro de ese toroide. Y de manera curiosa, en ese toroide se despliega de manera horizontal un plano de inercia, así se le llama. Un plane of inertia. Fue en inglés, que es plano. Y de hecho, las mismas palabras nos lo dicen. ¿Cómo le decimos a los aviones? Aeroplano. Cuando vas a ser un arquitecto, dame los planos para construir la casa. Y nadie nunca, tampoco, cuando investigas, mide la curvatura de la Tierra para hacer canales, para hacer rieles de tren. Nadie tampoco para, por ejemplo, las balísticas, usan la rotación de la Tierra. Nadie toma en cuenta nada de eso. Hasta hay documentos de la NASA que te dicen, estamos en una Tierra estacionaria, no rotativa, etcétera, etcétera. Los documentos que desclasificaron de la CIA. O sea, te lo dicen, no te pueden mentir, pero pues, el aparato y la domesticación es muy fuerte. Entonces ahí te digo, el internet y hay muchos, vamos a llamarle youtubers, que se pusieron a investigar sobre todo en el habla inglesa, que empezaron a dar pruebas reales, empíricas, que se salieron con sus aparatos a medir con el rayo láser, a ver si la curvatura de la Tierra me dice que tal distancia ya se esconde, ya no tengo que ver, el rayo láser no va a dar al otro lado. Vamos a hacer la medición. Oh, sorpresa, el rayo láser llegaba hasta donde estaba la otra medición. Y así se ven montañas, se ven ciudades que no se tienen que ver. La mecánica de fluidos, que siempre está en el agua. Esa es la prueba más contundente, el agua siempre está a nivel. Y tú te elevas y nunca ves curvatura. Nunca ves, siempre ves, y siempre vemos plano. Pero como te condicionaron a que es esférica, tú quieres a huevo ver la esfera, pero no la ves. Pero que es la condición, y como no quieres que te quedes en ridículo, vas a seguir el mismo verso. Pero siempre ves un plano, además te elevas y siempre el horizonte está al nivel de los ojos. Siempre, si fuera una esfera, tendría que ir cayendo el horizonte, y nunca cae. Siempre está a tu nivel el horizonte. Entonces, pruebas infinitas. Ahora también, muchísimas pruebas de que el alunizaje fue un montaje de Stanley Kubrick en un estadio de Hollywood. Se maneja muchísima, ya busquen en internet, no vamos a hablar de esto porque hay muchísima información, que hay videos que han censurado bastante por las pruebas, pero sí hubo un despertar, sobre todo en el 2015, que fue cuando empezó otra vez a traernos toda esta sabiduría de la Tierra plana, a venirnos a decir, miren, ya dense cuenta dónde están viviendo, no es como les dijeron, los están vaciando de manera espiritual, diciéndoles que eres estas tonterías. ¿Qué significa el sistema solar en inglés? The solar system es the soul system, el sistema del alma que te tiene preso aquí. ¿Y las estrellas qué son? Puntitos. Estrella se dice start en inglés, y en inglés comienzo se dice start, es un anagrama, que ahí comienza la holografía. Ahí en el comienzo del sistema solar, donde tiene atrapada al alma y al espíritu, dentro de un plano de inercia, dentro de un toroide del purgatorio, con un domo físico. ¿Cómo se puede ver que es un domo? También muy fácil. Tú ves el cielo y lo ves convexo, y el arco iris te muestra que es un domo, porque el arco iris no se puede formar si no hay un espejo arriba. Y además también tenemos una presión, ¿sí o no? El planeta tiene una presión, ¿sí o no? Bueno, para que haya un gas presurizado, ¿qué se necesita? ¿Un sistema abierto o cerrado? Cerrado. ¿Cómo funciona la vía express, por ejemplo? ¿Abierta o cerrada? Cerrada, ¿no? Pues vivimos en un sistema cerrado. Si hay presión, a huevo tiene que ser cerrado el sistema. No es que la Tierra esté expuesta en el universo y pueda salir al espacio. No existe eso. Es un sistema cerrado con un domo, que hay una presión, que esa presión crea una temperatura, y la temperatura una humedad. Y eso se puede comprobar muy fácil en un fractal menor, que eso es ciencia, en un terrario, que es un frasco grande que le ponen plantas y eso, lo cierran de manera hermética y se da un ecosistema de por vida ahí. Hay un señor que tiene un terrario de 70 años, nunca lo ha abierto, y se forma un sistema de aguas, de todo, y las plantas se renuevan adentro de un frasco de vidrio. Imagínate. Entonces, si se puede comprobar también en Italia, en el Mediterráneo, están cultivando algunas plantitas, ¿cómo se llama este? La que comen los italianos mucho, la albahaca, y varias cosillas más, en el fondo del mar del Mediterráneo, y de manera curiosa construyeron unos domos que se hacen unas burbujas, y el buzo entra a la burbuja y puede respirar.
y ahí están cultivando adentro del océano, que es un domo que hace una burbuja y estamos nosotros igual. Entonces, después ya empiezas a leer los textos antiguos y también todas las culturas hablan de una tierra plana, con un domo, que la tierra y la luna giran alrededor nuestro. Y aparte tú los ves que el sol y la luna son del mismo tamaño y que se mueven así, que son los que se mueven alrededor nuestro. Siempre estamos diciendo el sol por dónde sale, por dónde se mete, cómo se mueve. Nunca decimos, porque si estamos en un sistema solar, ¿por qué no decimos la tierra es la que se mueve? No, siempre nos engaña el subconsciente. Bueno, no nos engaña, nos manifiesta el subconsciente de que lo que estamos viendo es real, lo que se mueve es el sol, porque es real, lo estás viendo que se mueve y aún así lo negamos porque te condicionan. Pero eso sí, la luna sí se mueve, pero el sol no. No, pues si están del mismo, la parte de las veces del mismo tamaño, son pequeñas. Aparte, otra tecnología, hay cámaras de altitud que han subido a los 35, 40, 45 kilómetros de altitud y ves ahí un horizonte plano y después ya no hay estrellas, ya no se ven las estrellas. Ya nada más se ve el punto focal del sol y la luna. Quiere decir que están aquí arriba. O sea, en tu entendimiento las estrellas no están allá tan lejos, sino que están aquí más cerca. No el entendimiento, en las pruebas empíricas, porque esto ya no es mi conjetura. O sea, esto está probado. Si ya lo probaron, porque hay varios ya globos de altitud que han subido con cámaras. Por eso digo que ahora la tecnología nos asiste. Ya no se ven estrellas. Véanlos, ahí están. O sea, está el globo, está la cámara, da en 360 grados, no se ve ni una estrella, ni una. Es más, hay astronautas que son actornautas, porque son actores realmente, que han dicho, no, pues es que allá arriba no se ve ninguna estrella. Es como si estás en el universo, deberías de ver, te debe de cegar la luz, ¿no? Y muchos decretan, no, es que en el universo es un negro increíble que te deja atónito. Pues, ¿cómo va a ser negro si está lleno de estrellas? Pues porque te están diciendo la verdad en tu cara, te ríen de ti. Y todos son, vivimos en una simulación 100%. Los astronautas están en un estudio de grabación con pantallas verdes y luego en ese rollo que hacen de la gravedad cero son aviones que hacen parábolas. En ese momento subes y está comprobado. Entonces hacen videos para ver que están ahí o están en una pantalla verde y te están actuando tal cual una realidad que no existe para hacerte la farsa. Entonces no existe el universo que nos pusieron. Todo es Hollywood, todo es mentira. Las estrellas están apenas aquí arriba y son sonido luminiscencia. Son orbes que producen son una frecuencia de sonido y a la vez una frecuencia de luz. ¿Y la luz qué es? Carga datos. Pura datos, están mandando datos informativos. Y la luna y el sol giran alrededor nuestro, que es el ánodo y el cátodo, y así funciona el sistema. Y si tú revisas todas las culturas, te dicen lo mismo, los egipcios, los mayas, los incas, todos, o sea, los griegos. Lean el libro de Ptolomeo, hay un libro buenísimo de Ptolomeo que se llama el Tetrabiblos, y te explica cómo son los simuladores, los domos, y cada planeta, lo que simboliza, que no puedes, tú no puedes aterrizar en Marte, no puedes aterrizar, son, porque ni siquiera son planetas de gas ni nada, son luz y sonido. Y aparte es otra cosa, les han tomado fotos a las estrellas y las ves como titilan, y no es un sol a millones de kilómetros ni nada, si cambian de color, y los planetas igual nada, no es como te lo pone la NASA en composición digital, sino es un orbe ahí medio raro, que pues no nada que ver con la imagen que te ponen de computadora, ¿no? Que mentira, o sea, los satélites no existen como te los pintan, todo es cable submarino vía fibra óptica, todo. Hay antenas que también por antenas y algunos drones que vuelan por ahí, pero no son esos satélites que te ponen, que pones satélites y te ponen en Google que alrededor de la Tierra hay muchos, mentiras, eso no existe. Son todos cables de fibra óptica y busquen y verán, no te mienten. El 99% de la comunicación de la tecnología es fibra óptica. Todo el mar del planeta ya está lleno de fibra óptica. Investiguen y verán. Hasta hay un comercial de Telmex que te lo dicen. Aquí no está fibra óptica, no sé qué. No dicen los satélites. Y es más, hasta hace unos cuantos años López Obrador dijo, es que no hay satélites. ¿No viste ese? En una mañanera dijo, no hay satélites. Sabe ese güey también. Entonces, siempre te van a decir la verdad a plena vista para que la desprecies, ¿no? Entonces te digo, hay demasiadas pruebas empíricas. No es que yo sea mi conjetura, no es que sea mi creencia, es porque la observación, y como un tolteca te demanda, observa. Luego también te lees los Vedas, que son los cuatro libros de la cultura india, el Bhagavadita, el Bhagavatón, te explica cómo es la Tierra, igual te dice lo mismo. Nadie nunca te dice de una esférica y un pedo que estás alrededor. El heliocentrismo es nuevo, no tendrá ni 300 años que lo inventaron los jesuitas. Además, qué curioso, ¿quién inventó esa teoría? Los jesuitas. ¿Quién controla la educación del planeta? Los jesuitas, que es el brazo derecho del armado del Vaticano. ¿Quién postuló la teoría del Big Bang? Un jesuita, Georges Lemaître, ¿sabías?
que va en contra con la teoría de creación de un dios. Entonces todos son jesuitas. Galileo fue un jesuita, Copérnico fue un jesuita, Newton fue un jesuita, y quién sabe si existieron esos personajes, ¿eh? Tal vez nada más te los ponen ahí para que te, una narrativa de, por eso te digo, no te, mira, en el simulador no te creas nada. Todo lo que te dicen es al revés. El bueno es el malo y el malo es el bueno. Y si lo que te dice el demiurgo que hagas, no lo hagas, haz lo contrario. Porque están llevándote a lo contrario. Entonces, lo bonito de esta época es que ya se está desvelando todo y nos estamos dando cuenta de la farsa en la que nos metieron. Y una vez al principio sí es una disonancia cognitiva porque creces en ese mundo fantástico que te crearon. Pero una vez que ya baja la resaca y la cruda moral, dices... Bueno, ahora ya voy a conocer entonces dónde estoy viviendo y cambias la perspectiva y ahora sí aprendes a jugar y ya sabes dónde estás parado, ya no te dejas drenar y ya no crees en las tonterías de eso y ya te empiezas a ser responsable. Entonces, por eso el saber esto está muy importante y más donde estamos viviendo y parando para dejar de fantasear, de pachamamear y de que el universo y que porque ahora ya la gente está de moda, ya no crees en Dios, es que ahora el universo. Antes decía, gracias a Dios, ahora todo el mundo, gracias al universo. Universo significa un solo verso, ¿qué es verso? Sonido. Y además también verso viene de versus, que significa la unificación de los contrarios, que es lo que propone la Toltecayo, la síntesis energética que proponía Jacobo Grinberg, por ejemplo, la sinergia. Unir los versos, los contrarios, positivo, negativo, los unes y se crea una tercera fuerza que es más poderosa para poderte ir. Pero ya la gente fantasía y no, es que gracias al universo. Y si el universo, y antes era Dios, ahora el universo. Y Pachamama, y te digo pura trampa. Entonces, pero ahora despiertas, despabilas y dices, venga, guerreros toltecas, ya no nos van a engañar con nada. Todo adentro, nada afuera. Conozco cómo estoy interactuando aquí, cómo funciona todo esto. Soy sabio, no caigo en las trampas, no regalo más mi energía y me aplico en lo que debo de aplicarme. Y dejo de fantasear ya, porque vivimos en un puto mundo de fantasía. Discúlpenme que se los diga, pero es ya. Y reitero, a mí no me crean, yo no pido que me crean. Los toltecas no, o sabes o no sabes, no, la creencia está prohibida. Entonces, reitero, ¿por qué me atrevo a hablar así? Porque lo he visto, lo he ido a experimentar, he hecho mi labor. Aquí nadie me ha dado nada, también he sido un más igual como todos. O sea, dije, no me voy a creer que la Tierra es así, o sea, voy a ver si es cierto o no. Entonces, pero cuidado, una vez que te metes, ya no sales. Porque está el novio, la farsa, que jalas el hilo y se viene ya todo. Y dices, ya no hay retorno, no es de que digas, ay, bueno, es lo mismo cuando dejas de comer carne. Y yo no sé, la gente, es que volví a comer carne. No, es que dejas de comer carne y jamás la vuelves a tocar porque sabes el daño que te hace y cómo empiezas a sentir la energía diferente cuando dejas de comer todas las cosas densas. Es lo mismo acá. Cuando te das cuenta de la farsa y te empiezas a meter más y a investigar por tu cuenta y aparte con todas las pruebas que nos están portando toda esta gente, como el que te digo, este señor Tolan y muchísimos que hay en el mundo. Otro chico que también hizo mucho para el despertar de la Tierra plana, Eric Dubai, un australiano, que sacó un libro, Las 12 pruebas de por qué la Tierra no es una esfera. Y hay un libro todavía más viejo que se llama Astronomía Cetética, como de 1800 y cacho. Los mapas de 1800 eran de tierra plana, la ONU, todo antes era tierra plana. Te digo que es muy nuevo este nuevo concepto de tierra esférica, del universo y del heliocentrismo, más bien. Helios, el sol. Y por eso los jesuitas tienen el sol ahí, la hostia. Y es pues el Lucifer, ¿no? La luz, la ilusión. Y no se trata de eso. Entonces se trata de darte cuenta que somos nosotros y que... Porque mira, porque dicen, ¿y por qué nos mienten? ¿Qué ganan? Porque si la rata no sabe que está dentro de un laberinto, siempre va a estar perdida la ratita. En cambio, ya sabe que está en un laberinto y que cómo hay que salir, lo va a hacer. Pero si tú no les dices cómo y los distraes diciéndole, no, pues vives en una motita azul ahí perdida en una galaxia de entre millones y no vales nada. Y vienes de un mono y vienes de una explosión aleatoria. Siempre es vaciarte, se haces de sentir mierda, ¿me entiendes? Menos. No, ustedes no son nada, nada. Tampoco vamos a decir que somos la panacea. O sea, es un equilibrio, pero estos ya se fueron al extremo de minimizar al ser. Entonces, por eso acá es, no, empodérate otra vez, conoce el entorno, porque es muy importante para que sepas manejar como un alquimista, un mago tolteca, cómo interactúas con todo el simulador, sabiendo de las tres cosas primordiales, que es sonido en frecuencias, magnetismo, electricidad, que interactuaba con energía. Si sabes eso... No es gran cosa, tampoco es que tengas que hacer un doctorado en astrofísica y en física cuántica, también pura mamada eso. Entonces, más bien es
Es más, ¿cuándo aplicaste en tu vida el teorema de Pitágoras? O la raíz cuadrada de no sé qué. Nunca. Son conceptos nada más para meterte en la mente. Pizarras ahí llenas de ecuaciones, cuando lo único que usamos en el mundo Matrix es sumar, dividir, restar y multiplicar y ya, ¿sí o no? Porque a las cuentas que haces y el comercio, que precisamente vivimos en un mundo de comercio, de las leyes marítimas, y ya, pero todo lo demás es para meterte en un, como dicen los argentinos, en un quilombo, en un desmadre mental, para estarte ahí y para que te desanimes, para que no investigues y dices, nada, esto ya es muy difícil, esas ecuaciones no las entiendo, mejor que me lo expliquen y yo aquí sigo viendo el fútbol, comiendo mis Doritos y mi Coca-Cola y déjenme en paz porque estoy, pues así es como quieren al ser. Pero en cambio esto te despierta y te motiva porque todo está conectado y está bueno saber de todo, pero regreso otra vez para que no se olvide y hacer énfasis, está bien saberlo. Pero si no tienes salud, también de qué te sirve saber que la Tierra es plana o como sea, si no tienes salud. Entonces sí, vamos a enterarnos ya de todo, es lo bonito de esta época, pero no tenemos que quitar el dedo del renglón, que lo primordial es recuperar tu vitalidad, tu salud, tu energía. Porque si no, en cambio, cuando ya estás limpio, ya ves las cosas mejor. Entonces yo nunca entré en disonancia cognitiva. ¿Qué significa la disonancia cognitiva? Que una creencia tan arraigada choca, te la cambian, tu mente va a querer pelear porque no se quiere salir de la zona de confort. Entonces vas a empezarla a refutar sin argumentos porque peleas, ¿no? Porque así es el... De hecho, un arquetipo que tenemos los toltecas es el Nekogyaot, que es el que busca pelea afuera, que es la larva la que quiere pelear. Entonces, no, ¿cómo me vienes a decir que no hay que comer? ¿Cómo me vienes a decir que la Tierra es plana? ¿Cómo me vienes a decir que tal...? Porque no quiere salir de la zona de confort la mente, que es la estúpida, y el parásito te quiere tener sumiso. Entonces, cuando ya estás en otro nivel de conciencia, que te lo ganaste por ti, y que motivó a que todo, no es que alguien solito se iluminó o que seamos diciendo que seamos mejores o peores que otros, no, nada más que cada quien aquí, pues bueno, se lo gana por su mérito porque lo laboró, fue por él. Entonces, en ese sentido es de, bueno, cuando yo empecé a conocer todas estas nuevas revelaciones, que no son nuevas, pero bueno, nunca entré en la pelea de, es más, cuando me hice vegetariano también al toque, cuando me dieron los argumentos, dije, claro, no tengo por qué refutarte, claro, es más que obvio, ¿por qué no lo pensé yo antes? Igual la Tierra plana, cuando empecé a entrar, sí, claro, siempre lo he visto, tal, y ahora sí me cuadra más cuando era niño y estoy, nunca entré en el rollo de discutir. ¿Y por qué? Porque primero, por eso es el acecho, decir, no voy a pelear. Primero, por eso otro acuerdo tolteca, escucha, pero es escéptico. Entonces, escuché todo lo que me decían y se me hacía muy cuerdo y muy coherente. Dice, pero aún así, pongo en duda, ¿no? Voy a investigar por mí mismo. Entonces, cuando me volví vegetariano la primera vez hace 15 años, pues tienes el miedo de dejar la carne, ya sabes, toda la proteína. Entonces, te empiezas a voy a investigar para hacerlo bien, ¿no? Porque es obvio que hay gente que no come carne y vive, entonces está comprobado. Pero mínimo yo me tengo que quitar el paradigma con mi experiencia. Entonces fui, investigué y paso a paso y pues ya, se cayó la mentira y el paradigma en corto cuando practicas, ¿no? Entonces, pero escuché y no me lo creí. Y después lo mismo, cuando me decían esto y esto, a ver, pues sí me resuena, pero a la vez te traigo en confrontación todo ese rollo que me metieron y de la escuela, pero hay algo que me dice que sí, entonces... Vas, investigas y te digo, una vez que jalas el hilo, ya no hay retorno. Y una vez que pues, ya estás ahí, las cosas te empiezan a aparecer y más y más. Y reitero, el internet empezó, es una oleada de videos con pruebas y esto, y libros y cosas y de las culturas. Y entonces, a ver, me acuerdo que aquí en los Vedas decía esto, los volví a releer. Ah, claro, sí, tal, ahora ya sé por qué hablan de esto, que acá es un simulador, esto y lo otro, y así. Entonces ya reinterpretas desde otro enfoque. Y no es de que sea una reinterpretación basada en una suposición así tal cual, sino porque ya lo estás, reitero, vivenciando y verificando, porque pruebas hay, es más, hay más pruebas de que es plano de las que es redonda, tanto así que si fuera, ya para cerrar el concepto de la Tierra, si estuviéramos tan seguros que es la Tierra como nos dijeron, no existiría el movimiento terraplanista, por ejemplo. ¿Para qué vas a joder? O sea, nadie se levanta de la noche a la mañana, hoy es martes 25 de abril, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la Tierra es plana para joder al mundo. No, o sea, es porque investigaste, es porque estás viendo, o sea, no es porque quieres llamar la atención y nada, ¿no? Lo mismo hablando, por ejemplo, entre paréntesis,
que también promuevo mucho la orinoterapia. Yo qué gano diciendo que tomes tu orina, por ejemplo, si es gratis? ¿O qué gano diciendo que la tierra es plana? Si al contrario me puedo quitar el prestigio, ¿no? Y por eso muchos youtubers no hablan, porque como han vendido toda su vida el mundo fantástico del universo, pocos han sido valientes de decir, me equivoqué. Y uno de ellos fue uno de mis profesores. No me gusta la palabra maestro, porque maestro viene de máster, que es amo. Y nadie somos amos ni maestros de nadie. Mi Temachtiani, un profesor de mi vida que lo conocí en el 2011, Santos Bonacci. Si no lo conocen, vaya, es un australiano de origen italiano. Yo tengo ahí unos videos con él, en inglés, tanto en inglés como en español. Es un gran sincretista. Y cuando él me presentó lo de la Tierra plana, fue así. Le dije, bueno, si lo dice él, pues porque no es un idiota, yo sé quién él. Pero aún así voy a investigar más. Y, obvio. Y él dijo, inclusive él es astrólogo, y dijo, tribu, me equivoqué en su momento, yo también caí en el juego de la Tierra globo, pero ahora este es el modelo. Y ya lo estoy más que cerciorando, y ya me queda todo, me cuadra mejor, la astrología, todo, y ya aquí les traigo las pruebas, miren, aquí está este libro, aquí decían esto. Entonces empezó a traer la evidencia, y ahí es donde dices, ese valiente es rectificar. ¿Por qué no? Todos fuimos engañados, hay que aceptarlo, a todos nos la metieron la enterita, ni pedo ya, o sea, sufre tu duelo ya, pero despabila rápido, a todos nos engañaron, punto. No pasa nada, no es contradecirse, es reivindicarse. Y también he visto otros youtubers igual que se la pasaron hablando de todo este rollo y salieron a decir adelante, sí, ahora comprendo que sí, no es como nos dijeron, y para mí es más una tierra plana, y así, y así. Entonces, hoy en día hay demasiadas pruebas, entonces por eso no pasa nada con que en cada palanca de velocidades hay una que dice R, reversa. Y si estás viendo y lo estás ya, pues ¿por qué seguir en el engaño y en la mentira? Y mira, para cerrar, 100% no sabemos todavía cómo es. Pero al menos ya se gane, sí sabemos cómo no es. Y no es eso que nos dijeron. Y ya estamos más cerca de encontrar lo que sí es. Por todas estas pistas, por las observaciones, por la tecnología, por los textos antiguos, por las experiencias de campo que se están haciendo, las mediciones, gente que está saliendo, científicos, a medir la luz de la luna es fría, entonces no refleja el sol, ah, pues sí, claro, los eclipses están y tal. Los eclipses son orbes que se han tomado también videos donde hay orbes que pasan y eclipsan al sol y no es la luna, porque la luna la vieron por acá, y dices, entonces, ¿qué pasó? Entonces son las cosas que nos están ayudando bastante, y te digo, mucha literatura también de los años 1800, Tartaria, o sea, tantas cosas que se están revelando, que el mundo no era como nos lo pintan, y que vivimos en un mundo de reminiscencia bien, pues bien diferente a lo que creemos, ¿no? Vivimos en las obras de una tierra muy diferente a la que nos pintaron. Entonces, por eso la invitación es observar y acechen. Y el acuerdo tolteca es escuchen, pero sean escépticos. De acuerdo. Pues eso, ante todo, ¿no? Dudar, cuestionar, sí, tratar de experimentar y saquen sus propias conclusiones. Tampoco estamos tirando leyes al final. Hay mucha observación que, claro, como dice Roberto, la R es en ambos casos, ¿no? En ambos casos siempre hay una reversa que se puede dar. Sí. Y no solamente es de la tierra esférica a la tierra plana y para allá todo, sino que para los dos lados podría haber una reversa, ¿no? Si sale algo contundente, algo. Y esa es la apertura, ¿no? De poder. Eso es el científico, el que está abierto a cuestionar. Exacto. Y no es una fe dogmática. No es un la fe no tiene que ver en dogma, sino ya no es fe. Claro. Totalmente. Ese es el ejercicio. Y venimos aquí de hablar de esto, de todo el tema de la Tierra plana, que bueno, es un gran tema que podríamos hacer un episodio completo. Es buenísimo. Sí, de solo eso. Entonces, vamos ahora sí ya cerrando, mi querido Roberto. Ha sido un agasajo tenerte aquí platicando, compartiendo estos temas y conociciertos que tienes. Y lo que quiero ahora es, vamos a hacer unas preguntas muy rápidas. ¿Va? Muy, muy rápidas, así como para que quizá traces un segundo posible episodio que podamos hacer, porque se me están quedando muchos temas en la chistera. Sí, es que te digo, una cosa te puedes y amplías, sí, mucho, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, te voy a tirar así como unas como muy como palabras o conceptos muy puntuales. Dale, dale. Y necesito respuestas cortas. Va. ¿Te parece? Sí, sí. No vamos a profundizar ahorita, pero para que los amigos te sigan conociendo y se queden clavados en el... En, 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 en,
el contenido y pidan otro, y si se puede dar, pues que se dé. Entonces, y son de cosas que yo ya te escuché hablar y decir, ¿no? Y que tienen que ver mucho con este engaño en el que vivimos, y sobre todo en el que ahorita estamos envueltos en todo este tema del New Age, en este mundo mágico en el que parece que nos han también vendido, y que tiene que ver con estas cosas. El primero, ¿por qué seguir a la luz o los seres de luz es un engaño? Recuerda que son respuestas cortas, ¿eh? Vamos a hacer el ejercicio. Pues mira, hablando de manera etimológica, porque la luz se deriva la palabra ilusión, la palabra luto, muerte, y luta, lutar, lucha. Entonces la luz es ilusión, muerte y lucha. Y aparte es una degradación de carbono. Por eso te digo, la primera madre de la matriz es el sonido. Después el magnetismo, y el magnetismo con el campo dieléctrico dan a su hija la híbrida, la electricidad. Es una energía híbrida de residual, por decirlo, que simplemente carga datos, punto. Entonces para leer, como en un CD con un DVD, puros datos, la luz son datos y punto, para leernos y para tenernos controlados en ese sentido y carbonizarnos. Nuestro cristal, volverlo carbón a través de pulsos eléctricos, con la ionización extrema que hay en el planeta. Entonces, por eso la luz es un culto falso. Y aparte tú ves la luz y te ciegas, ¿sí o no? Así dices, te lamparea. Entonces es una mentira total para meterte en la ilusión. Ilusión significa inmeter la luz en los iones. Por eso vimos en Sion, en lo que dicen el monte Sion, que es los iones, la electricidad, la densificación de carbón. Ok. Pues mira, curiosamente ahorita también en la imagen, por la hora del día y demás, la luz se bajó. Entonces quedaste casi que en una penumbra muy interesante. En el Nahual. Sí, exactamente. Pero bueno, eso. Siguiente. ¿Por qué sería importante entender que la glándula pineal es un implante y no hay que despertarla ni no hay que hacer nada de eso que nos dice? Porque todo el sistema, el cuerpo humano antes no era como el de ahora, sino éramos seres andróginos de cristal, ni siquiera de silicio, de cristal un poco más, pero bueno, el silicio todavía se puede catalogar como en una frecuencia más arriba que lo que es el carbono, ¿no? Y no teníamos sistema endocrino, ningún tipo de glándulas, no es necesario, ni siquiera un campo toroidal, era una fuerza. ¡Puf! Entonces trajeron ese mundo de las geometrías lineales y controlados para densificar al cuerpo, lo dividieron en dos sexos. Y para controlar al ser humano, ¿con qué lo controlan? Ya te dije, con las hormonas. ¿Quién produce las hormonas? Las glándulas. La melatonina principal, que es la melatonina. Entonces, ¿con qué nos duermen? Con la glándula pineal. Y además produce DMT, y el DMT te produce alucinaciones, que son proyecciones holográficas del simulador. Entonces, la pineal la pusieron para meterte implantes holográficos y proyectes la realidad. Por eso es que la tienen de culto en el Vaticano. Está la glándula pineal y por eso los Anunnakis tienen la pina. ¿Así se ha visto que tienen? Sí, sí. Es un culto a eso. ¿Por qué te van a decir que la despiertes? Entonces, por eso están en esa dialéctica de ay, te la densifican o te la calcifican para que... Mentira, no necesitas absolutamente de ninguna glándula. ¿Cómo vas a depender de una glándula? Además, está comprobado que el campo más fuerte y de más magnetismo y frecuencia es el corazón. ¿Qué trabajas la glándula? ¿Para qué? Trabaja el corazón, que está medido ya de manera física, real. De hecho, en Estados Unidos está el Instituto de las Matemáticas del Corazón y su campo se amplía por kilómetros. Y la glándula pineal, nada que ver. Ahora, ¿las tienes que tener en orden porque es parte ya de tu sistema? Sí. No estoy diciendo que tampoco no te las puedes sacar, ni el sistema nervioso, ni nada, pero ¿cuál es la consigna aquí? Neutralizarlas, mantenerlas a raya. Al mismo que el sistema endocrino, el sistema sexual, las gonas, todo eso, pues mantenerlas, porque todo el tiempo estamos produciendo testosterona y estrógenos para reproducirse el sexo. Que el sexo es parásito también, es parásito y lo piden los parásitos. Entonces son puras hormonas de control, principalmente dopamina, cortisol, adrenalina, melatonina y las de la reproducción, que es la testosterona y los estrógenos. Entonces todo el sistema hormonal junto con el sistema de chakras, pues está creado para eso. Para los chakras son vórtices energéticos de luz con fosfatos para leernos como un DVD, tal cual. Por eso la palabra human en inglés, hue significa tintura, color, y man, manifestación de colores, para que te puedan ver y leer y programar y reprogramar con destellos de luz. Eso se le llama optogenética, que está real.
te ponen con impulsos de luz, te nos programan todo el tiempo. Más aparte todo el rollo de que te meten cosas internas, hackers como metales pesados, grafeno, para convertirte en una antena literal, que te puedan programar y a distancia, control remoto, con impulsos de luz y con frecuencias, que la astrología es la primera. ¿Qué son las estrellas? Luz y sonido. Entonces, por eso naces con una impronta llamada astrología, según la época del año. Por ejemplo, ahorita están los de Piscis. Naces en esta época y sí manifiestas una persona de Piscis, pero es tu primera programación. Entonces, para que veas que no estamos hablando de una teoría, te programan. Entonces, por eso querer activar las glándulas, todo eso, más bien hay que tener las rayas sanas, porque es parte de la homeostasis del avatar ya, pero no dándoles el poder ni todo ese rollo de, otra vez reitero, de alabar y de data, ¿no? Sino de más bien empoderar a tu ser, a tu esencia, y mantener limpio el cuerpo, el avatar, para que manifieste otra vez su potencialidad sónico, magnoeléctrico, y hagas una electrólisis correcta, que es lo que nosotros hacemos, una electrólisis. Y la clave no es la glándula pineal, sino es el hidrógeno, el potencial de hidrógeno. Ok. Excelente. Nada que agregar a esa respuesta muy interesante, en donde también hablas de los chakras como estos implantes, sí, energéticos, que también están idealizados y alabados por diferentes corrientes ideológicas. Cuando tú lo que propones es que, y bueno, seguramente estará basado, y por eso les invitamos a que vayan al canal de Roberto, porque ahí lo extiende los temas y se sustenta todo, más que con una... Una explicación. Exacto, con una frase que puede parecer sacada de cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Siguiente cosa que me gustaría hablar contigo es el tema de los hongos. Hay también ahorita un culto, yo diría que un culto a los hongos. Desde siempre. Al potencial, sí, bueno, pero ahora particularmente en este New Age. Como medicinal. Exacto, medicinal, como alimenticio, como nootrópico, como diferente, como suplementos. Y tú propones por ahí, o escuché, que los hongos son una especie de, bueno, son un parásito que, lejos de ayudarnos, es parasitarnos lo que nos hacen. Desarrollo un poco más en ese tema, igual tratando de mantenerlo corto. ¿Por qué deberíamos de dudar y de cuestionar todo lo que viene del mundo fungi? Pues porque, reitero, en la observación, no es que yo proponga una teoría, sino es una observación literal de cómo controlan el mundo los hongos. El hongo que se come en la vida se llama micelium, y el que se está comiendo al ser humano es la Candida albicans. Todo tiene eso, el cuerpo humano está invadido, y la navilla igual. Tú ves a los hongos en la tierra y sus raíces están conectadas con las raíces de los árboles y controlan como un sistema neurológico a los árboles. Son un parásito literal. ¿Qué significa parásito? Un ser que vive del otro. El ser humano también es un parásito, de la forma en la que vivimos. Entonces el hongo te tiene controlado, y está comprobado que el hongo en los animales los hace zombies. Los toma, los posesiona al huésped y los mueve a su placer y conveniencia, los convierte en cascarones, literal, así, a las hormigas, a las mantis religiosas, a animales mamíferos inclusive, y para que se reproduzcan las esporas. Y es que no te lo puedo mencionar porque si no nos van a censurar, ¿no? No se puede, en YouTube no se puede decir nada de esto, pero pues está comprobado que la famosa enfermedad que empieza con C y acaba con R, del cangrejito, que es la que está matando mucho al ser humano, pues es un hongo, literal. Está comprobado, más que comprobado. Quitas el hongo y se va. Pero te la van a vender de otra manera y todo ese rollo. Entonces el hongo es el que se come la vida, y lo podemos ver también afuera. Entonces por eso hay un culto a los hongos desde hace mucho tiempo. De hecho, en la Iglesia Católica, muchas culturas alaban a este hongo que es muy parásito y muy alucinador, que es el muscaria. ¿Sabes cuál es, no? La manita, el rojo con blanco. El rojo con blanco, con el de Mario Bros. Por eso los cardenales se visten así, de rojo y blanco, porque es un culto al hongo. ¿Los pitufos dónde vivían? En puros hongos. ¿Y qué son los pitufos? Los siete pecados capitales. La gula, la vanidad, ¿no? La lujuria, la pitufina. ¿Qué te dicen? Todo eso está porque los hongos, en el mundo alucinógeno, que te tiene... Y aparte, todo hongo produce alucinación de menor a mayor grado. Tú te tomas una kombucha y te produce alucinación, aparte de una fermentación de un hongo. En Japón registraron que todos los que consumían kombucha empezaban a alucinar con un hombre pájaro. Imagínate qué fuerte. Entonces, todos te producen alucinaciones de menor a mayor grado, porque esa es su labor, y te parasitan y se van comiendo tus entrañas. Entonces, este culto se ha venido fuertísimo, como dices, en los últimos
décadas para acá, sobre todo medicinal, cuando, es que reitero, siempre es buscar afuera, afuera, nunca es decir, yo soy, por eso los toltecas siempre decimos, yo soy mi propia guerra, yo soy mi propia medicina, no necesito nada exterior, dejemos ya de buscar afuera una dependencia, un bastón, una muleta, no. Ahora, hay cosas satélites que nos asisten para contrarrestar esta guerra contra estos demonios llamados hongos y larvas que tenemos adentro que sí nos están devorando la vida. Pero realmente el que se cura solo es el cuerpo. Entonces sí, cuidado con el mundo fúngico y investiguen más, porque no es una conjetura. Hay muchas investigaciones que las están silenciando por lo mismo. De hecho, a mí lo que más me censura en mi canal es por mencionar esto. No puedes hablar de salud. No puedes mencionar muchas de las curaciones. En corto, el algoritmo detecta cualquier curación y te ponen el strike y te cierran. A mí ya me cerraron un canal, de hecho, por hablar de todo esto. Inclusive de cosas que todavía ni siquiera estaban de moda antes del 2020. Y el algoritmo buscó y... Ah, mira, estás hablando de esto, que no sé, del pinchazo, que... Ah, pues, track, y puta, me cerraron el canal. Entonces te das cuenta que lo que censuran es que lo que no quieren que te enteres, ¿no? Porque estás creando conciencia. Entonces, bueno, no, como les reitero, no me crean, pero vayan información. En mi canal tengo muchas pruebas, y no nomás en el mío, hay muchas personas que están encargando de divulgar toda esta información. Y había un médico que lo acaban de matar, italiano, que se llama Tullio Simoncini, busquen su labor. Y hace poquito, creo que en enero, obviamente lo excomulgaron del gremio médico, porque él estaba curando la enfermedad esta del cangrejito, de la C con la R, con bicarbonato de sodio. ¿Cuánto te cuesta el bicarbonato de sodio? Nada. En cambio, un tratamiento de estos es el negocio del siglo, ¿me entiendes? Y que no te sana, te mata. Entonces, por eso ahí te estás dando cuenta. Y lo acaban de, me enteré que lo acaban de darle crack. ¿Qué verdad? Entonces ahí te das cuenta. Ahí, por eso ahí vean la observación. ¿Por qué si mueves conciencia, si estás moviendo el rollo, molesta, ¿no? Pues claro, entonces es lo que van a atacar. Entonces aquí no molestan a los youtubers que hacen pura pendejada y que hablan de tontería y de entretenimiento, que no estoy en contra, está bien que haya de todo, pero ahí te das cuenta, a los que sí estamos hablando de cosas reales que te van a cambiar la vida sustancial y no nada más entretenerte con basura, pues ahí es donde te van a estar ahí persiguiendo. Entonces por eso hay que tener el acecho y la atención para que esto no es un juego, que es real, y despabilemos y dejemos de buscar afuera. Claro. Ok, pues otra vez, mismo ejercicio, duden, cuestionen, infórmense. Y en este tema de los hongos, bueno, pues Roberto plantea también una alternativa de lo que son realmente, digno de estudiarse, de comentarse, de discutirse y de experimentarse sobre todo. Ahora, última pregunta ya de este bloquecito de respuestas breves, y eso tiene que ver con las plantas de poder, que ahorita ya hablaste tú de la manita, de la alucinación que pueden provocar estos hongos en ese mundo particular, pero el reino pues es más amplio de todas las sustancias y seres también que al ingerirse pues crean estas experiencias, estas vivencias trascendentales para algunos. ¿Cuál es tu lectura con eso? ¿Para qué sí funcionan? ¿Para qué no funcionan? ¿Cuál debería o no debería ser en tu propio camino el uso de estas herramientas? ¿Qué tienes por ahí? Mira, las plantas de poder, entre comillas, son solamente amplificadores. No dan contenido, o sea, como sustancial, amplifican la realidad. Entonces, una, dos veces como experiencia en el videojuego, hazlas con este tipo de conciencia. Yo las hice, pero ahí te va como es la mejor manera correcta. Si quieres hacerlas, velas hacer donde es su lugar. ¿Quieres hacer ayahuasca? Ve a la selva, al Amazonas. No vengas aquí a una ceremonia New Age donde te ponen inciensos y todo bonito y pagas $200 y te traen el taita, el chamán y cantan. Porque de entrada ya con gente hay parasitación. Y aparte interactuar con tantas energías en ese rollo, fuertísimo. Entonces ve, hazla tú solo o con tu pareja, con un amigo máximo, en la selva, con tu propio ritual y con un propósito, con una intención de que quieres ver algo. Porque si te muestran más allá de lo evidente, porque amplifican. Los abuelos decían, es como ponerte unos lentes de amplificación y ves, y ya, punto. Yo cuando lo hice en la selva, lo vi y sí vi
la latiz, ahí la Matrix, el brillo, y un viaje bonito. Y después el peyote, fui al desierto de San Luis Potosí, igual, lo hice con una chica una vez y después con un amigo. No hicimos más que mi ritual propio, no traímos gente, no había chamán, no había nada. Yo fui, busqué el jícul, el peyote, lo corté. Había un señor ahí que era el guardián y a ti te decía, mira, tú cómete dos, tú cómete tres. Y dicho y hecho, con esa dosis, llegabas, prendías tu fueguito, pum, 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 pedías permiso. Viaje para mí muy bonito. Tampoco te voy a decir que esas experiencias me cambiaron la vida y fueron. Yo las hice como, la verdad, como para experimentar. Nunca fui con la intención de que realmente me mostraran el misterio de la vida, porque no van por eso, ya sabía que no. Fue de, digo, a ver de qué se, con respeto, eso sí, porque te digo, a ver de qué se trata, ¿no? Y ya, unos viajes a toda madre, estuvieron bien chidos, me la pasé muy bien, y ya. Entonces los abuelos decían, ya probaste, ya viste que hay más allá de lo evidente, trae para acá. Ahora eso que tú viste, te toca a ti solo. Y mi primera experiencia de ayuno de 21 días en la selva, ahí me di cuenta de eso. 21 días sin comer. Al 11º día, estaba viendo lo mismo que estaba viendo con la ayahuasca. Sin nada. Porque estás en tu conexión, sin información, sin entropía, sin cosas exteriores, energetizado, sin venenos en el estómago, ¿me entiendes? Sin mucosidad. Digo, no estaba del todo limpio, nadie ahorita está 100% limpio, pero al menos pues ya vas ahí drenando, sacando bolsas de basura, entonces te hacen tener más claridad. Y ahí es donde me di cuenta, mira, no busques fuera lo que tienes dentro. Hasta ahí me di cuenta y dije, qué maravillosa es la medicina del ayuno. Por eso es que la promuevo tanto y la practico como estilo de vida, ¿no? Porque es un estilo de vida, no es una práctica de, ay, una vez y ya fue. Es el estado de natural. El ayuno es el estado natural del ser humano, no comer, ¿no? Dije que la comida es una droga. Entonces, pues bueno, en el simulador, ¿quieres experimentar? Te la recomiendo, experimenta, pero ve y hazla como debe ser, no que te compras tu paquete de ceremonias en tal lugar y ya te venden no sé qué, y eso es falso. No digo que no experimentarás algo, obvio, pues, lo vas a probar, pero ¿quieres la experiencia real? Ve donde es el lugar de la planta, ve al Amazonas para que sientas la energía del Amazonas, ve al desierto para que sientas el magnetismo del desierto y que de ahí es el peyote y que entres en comunión y entres en la energía y que digas, ah, cabrón, y te enfrentes contigo, ¿no? Y no acá todos pachamameros y cantando y, bla, bla, y drogándose todo el mundo y con un güey al lado vomitando. Yo he ido a dos para conocer, una de ayahuasca en la ciudad para conocer, no en la ciudad, pero en otro lado, y una de también de peyote para conocer, porque nunca, como yo las hice sin ceremonia, también quería ver cómo eran con ceremonia, ¿no? Claro. No las probé, pero nada más era viva, fui de observador, y dije, no, qué bueno, ahora sí que mi Nahual siempre me guió, y dije, puta, qué hueva hacer con tanta gente, que muchos no saben ni lo que están haciendo, y con todo este robo energético de ahí, de arcontes y de voladores, y de, no paso. Yo digo, ahí sí, la recomendación, hazla con respeto, en el lugar, pide permiso, con una intención, para que veas que hay más allá, quieres vivirla, y si no, tampoco pasa nada, tampoco es necesario, porque también eso es trampa, o sea, todo eso es pues, parte del simulador, y pues bueno, no esa fuerza que la tengas que hacer para que digas, oh, me realicé en el simulador, ¿no? En el videojuego, no pasa nada, si no las haces, mejor, por eso es, ya llegando el momento, ya no busques fuera, mejor empodérate a ti y mejoraste un retiro para ti de ayuno y de desintoxicación y llegas a ver el poder realmente que tenemos dormido, que está todo ahí en pausa por estar todos intoxicados. Entonces, ¿para qué te intoxica más? ¿No? Ok, eso es muy, muy coherente con lo que pregonas, ¿no? O sea, es todo está adentro. Claro. Otra vez, si volvemos a buscar o a pensar que una planta nos va a dar la respuesta, la luz, cualquier cosa afuera, pues no, está de más. Más dependencia. Que al final también dejar la puerta abierta a esto, ¿no? A veces a lo mejor en tu camino te la encuentras y eso es lo que te hace te mostrará algo. Cambiar y voltear el camino, dejar de hacer estas cosas, cambiar los hábitos, como un punto de, digamos, de inflexión. Punto de inflexión o experiencia detonante, algo que detona Sí, puede pasar. ¿No? He escuchado experiencias y digo, ah, pues qué magnífico. Pero entonces ya, el problema es que mucha gente se queda adicta a esa madre. O sea, ya te mostró que, bueno, para ti fue necesario hacer eso y te lo mostró, pues ya dale las gracias, bienvenido y ponte a hacerlo. A mí, en mi caso, no me mostró eso porque fue otro camino, fue luego como experiencia, pero he escuchado otros casos y digo, pues bárbaro, qué bueno, agradecele a la planta que, mira, te hizo que ya, gracias a esto, dejaste de fumar y esto, y ya estás en... Pues bueno, pero ya hasta ahí, no es de que...
te hagas adicto y dependiente todo el tiempo, porque he escuchado, no, es que ya me toca mi siguiente toma, y así ya te vuelves un dependiente de todo lo exterior, y no se trata de eso. Claro, como parásito entra ahí y requiere, ¿no? Requiere comida, requiere comer. Sí. Ok, perfecto. Pues mi querido Robert, ha sido, como te digo, un placer tenerte aquí. Creo que nos podríamos extender todavía más, pero ya vamos casi por las 3 horitas. No, entonces, sí, vamos. Poco a poco. Exacto, poco a poco, para que le vayan entrando. Como les digo, vayan ahorita mismo a checar el contenido de Roberto. Está espectacular. Tiene muchos puntos de vista muy frescos, muy diferentes, uniendo esta tradición antigua con este vocabulario también cibernético, computacional, proponiendo teorías, y seguramente seguiremos recibiendo más cosas. Si Roberto lo sigue produciendo, estaremos muy, muy contentos de seguir teniendo contenido nuevo. Y ahora sí, vámonos a las preguntas de cierre, mi querido Robert. Estas son las que responden todos los invitados en este espacio. Igual podemos mantenerlo breve, al punto, directo, aunque obviamente si te quieres extender, pues date. ¿Quién soy yo para detenerte? Entonces, la primera pregunta es hacer una pequeña reflexión en este ejercicio de traer a toda la humanidad a una sola persona. Si toda la humanidad estuviera representada en una sola persona, ¿de qué estaría enferma esta persona? De ambición y del ego. ¿De ambición y ego? Uh-huh. Okay. El ego es la persona falsa que no somos, o sea, de la ilusión. Ok. Y eso te lleva a la ambición, a los deseos, eso es lo que más tenemos todos. Ok. Ok. Siguiente pregunta, ¿cómo se comienza a curar esa enfermedad? Haciéndote consciente de eso y con toda tu transformación, con la fuerza, con el compromiso. Con un compromiso, fuerza de voluntad. Primero conciencia, compromiso, y después aplicas la fuerza de la voluntad. Ok, nada que agregar. Siguiente pregunta, hablando de los mitos. Utilizamos los mitos para explicar eso que no tenemos certeza. Creamos una mitología para poder tener algo de certeza y no morir de ansiedad y no desesperarnos y poder estar un poquito más en paz. Pero dentro de todos estos mitos hay algunos que nos afectan y nos hacen daño. ¿Cuál dirías que es el mito más peligroso que se cuenta a sí misma la humanidad? Pues de creernos esta vida que es real. De que no nos hemos dado cuenta que somos jugadores. Así. Es el mito más fuerte, que creemos que esta es la vida real. No. Ok. Excelente. La realidad de la vida, qué tan real es la vida, qué tan en serio es todo, ¿no? Siguiente pregunta. Si pudieras tener un teléfono, una llamada y hablar a una versión más joven de ti en una línea de tiempo, ¿qué consejo le darías a ese Roberto que a lo mejor pudo haber recibido información del Roberto del futuro y le hubiera ayudado a pasar alguna etapa con mayor fortaleza, confianza, cualquier cosa? ¿Qué le dirías? Mira, yo creo que iría con el niño de los 10 años y le diría, practica los acuerdos toltecas. No te tomes personal. Muchas cosas me tomé muchas veces personal. Supuse, no honré mi palabra. No escuchaba también, ¿no? Por el ego. Y pues le di, aplica esas y te ahorrarás. Con eso te ahorras muchos problemas en la vida. Cuando los empezó a aplicar, entonces me hubiera gustado, la verdad. Digo, pues ya todo es un proceso y te va forjando, pero sí me hubiera encantado que desde más pequeño pues nos hubieran enseñado, no nada más a mí, a todos, todo esto, ¿no? Y aprendiendo esta filosofía, también le diría, pues, no comas mierda. ¿No? Que cuando ya te das cuenta de lo que nos metíamos, dices, al menos que en nuestra generación nos tocó, entre comillas, algo más noble, ¿no? Por ahí hoy sí está más pesado, y sí, pobres niños, ya los que nacen sí está todo. Pero aún así, evitaría haber probado tanta porquería que nos dieron. Yo creo que sería eso, pero pues así le diría, aplícate en los acuerdos toltecas y te vas a evitar muchos tropiezos que no eran necesarios realmente. Para el proceso no eran necesarios. Que bueno, ya si le vamos a retrospectiva, pues te forjaron. Claro. Pero se pueden haber evitado muchas cosas, seguro. Y me hubiera evitado peleas con alguien más. Más bien me hubiera evitado el desgastar mi energía. Y eso es a lo que la Matrix nos lleva.
a que desgastemos nuestra propia energía, el robo energético. Entonces, el mejor consejo que nos podemos dar a nosotros es eso. No gastes tu energía en lo que no debe ser. Aplícala en ti. Ok. Excelente. Nada que agregar a ese consejo personal que te darías a una versión más joven. Última pregunta, la pregunta insignia de este espacio, y es: ¿qué quiere decir para ti vivir con los pies en la tierra? Pues despertar la conciencia, porque ya la tenemos, reitero, nada más está velada y dormida. Entonces, para mí ese concepto, ahí sí lo tomaría, lo voy a tomar de dos maneras, tanto del enfoque salud como metafórico. Metafórico, pues eso de que estemos bien cimentados para con la conciencia real de lo que estamos, de lo que somos, de todo lo que hablamos, para que le quitemos los velos al espejo, los humos, y tengamos una percepción de la vida más amplia y más verdadera, por decirlo. Y también del lado salud, los pies en la tierra, necesario para hacer earthing, para hacer grounding, y que nos, esa es la salud también, estar descalzos en la tierra, literal, es salud, porque nos desionizamos de esa manera de los iones positivos, que son los dañinos, nos cargamos de los negativos y hacemos que la electrificación y la radiofrecuencia y todo esto se nos descargue ahí. Entonces también, de manera literal, estar descalzos en hacer tierra, y en inglés como se dice earthing o grounding, pues es parte de la salud y la medicina que tenemos que empezar a aplicar, y además que es gratis, ¿no? Ok, excelente. Pues nuevamente gracias por estar aquí, mi querido Roberto. La pasé muy bien, fue un momento muy, muy interesante mientras yo te escuchaba hablar y responder a estas preguntas y reflexionar y surfear ahí en esa red que se ve que has construido por muchos años y mucho tiempo. Ha sido para mí un placer tenerte aquí. Y quiero decirte, bueno, preguntarte ya como último mensaje aquí a tu audiencia nueva, que seguramente estará más interesada de acercarse a ti, compartir algunas cosas contigo o recibir lo que tú les tengas que dar a ellos. ¿En dónde pueden encontrarte? Y último mensaje para tu nueva audiencia. Bueno, en las redes sociales estoy como Roberto Neo Tolteca, Tolteca con K. Mi canal de YouTube se llama Escuela Naturista Neo Tolteca Olincali. Ahí pueden ir a ver varios videos de todo lo que hemos hablado, pero ya más preciso. Y pues el mensaje ya es, pues, que ya manos a la obra. Hay mucha información, pero hay poca práctica. Ya, vamos a practicar, ya es el momento. Ya pasemos, esa es la verdadera sabiduría, la que se pone en la práctica. Entonces la toltecayote es eso, centro, equilibrio y fluidez, regresa, el estado de coherencia. Los abuelos decían, piensa bien, habla bien, actúa bien. Que vaya en coherencia de lo que piensas, hablas y haces, para que estés en ese equilibrio y ahí fluya todo en tu vida, te conviertas en ese mago que manifiesta su esencia, lo que necesita en este simulador, y cambiémosle la perspectiva, démosle la vuelta a la tortilla y podemos estar aquí de otra manera para pasarla mejor y podernos ir más rápido, pero viviendo desde el mundo denso, pues no. Entonces cambiémonos ya, o sea, ya nos aburrió, y, o sea, no les aburre lo mismo ya siempre. Es como si la humanidad no pasa de grado, estamos siempre en la secundaria, siempre. Ya la humanidad debe estar en el triple doctorado, ¿no? Ya en otro nivel, y seguimos en las mismas tonterías por estar en la densidad y estar complaciendo pues placeres estúpidos y todo lo que te dijeron, tanto tienes, tanto vales, el materialismo y competencia. Salgamos de eso, despabilemos y pues accionar, porque como decían, las palabras vienen de la mente, pero las acciones vienen de tu esencia y tus acciones te definen. Así que defínete como ese ser tolteca que todo lo saca de su corazón, de su esencia, que experimenta por cuenta propia y que hace de su vida un arte, el arte de vivir en equilibrio. Excelente, pues ahí lo tuvieron a Roberto Neotolteca. Gracias, amigos, por estar aquí.
Les recuerdo suscribirse, compartir todos estos contenidos. Si es que les gustaron, pues ya pónganlos por ahí en algún lugarcito para que le pueda llegar este mensaje a más gente. Si no lo hacen, tampoco pasa nada. Aquí lo seguiremos haciendo porque aquí lo hacemos por el gusto de hacerlo y por el placer de compartir, de informarnos primero nosotros mismos. En mi caso, de conocer a gente increíble, que aquí Roberto me encanta haberlo encontrado, conocido. Seguramente gracias, será el primer encuentro que tendremos. Bueno, al siguiente hagamos compromiso y vámonos. Ahora tú me regresas la visita. Me encanta. Vamos allá a mi pueblo. Sí, no, me encanta. Y eso, de hecho, ese fue el primer acercamiento. Fue así de que yo dije, bueno, donde sea que esté este hombre, yo le caigo. Curiosamente, pues se dio que venía a México y dijimos, bueno, pues ya hagámoslo así. Pero bueno, independientemente de grabar contenido, seguir aprendiendo de ti, seguir caminando y compartir algunas cositas que seguro nos podemos ayudar mucho, claro, intercambiando. Y bueno, amigos, les mando un abrazo donde sea que escuchen esto. España, Estados Unidos, nos escucha mucha gente en Estados Unidos, aquí en México, en Sudamérica, Centroamérica. A todos lados les mandamos un abrazote. Les recuerdo a ustedes que esto estuvo traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo. Así que vayan a héctorescajadillo.com y yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.